Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik eta etorri ez zaretenak, internet bidez jardunaldi hau jarraitzeagatik. En primer lugar, quiero lanzar un agradecimiento y pediros una disculpa. Quiero agradecer a la Dirección de Cooperación del Departamento de Cooperación, Deportes, Juventud y Jesús y Cultura el haber organizado esta jornada, porque creo que entronca muy bien con lo que consideramos que debe ser la cooperación internacional, más allá de un ejercicio de solidaridad y desde luego no de caridad, una palanca de transformación social allá donde la podamos ejercer. Y, sin duda, el tema que vamos a tratar hoy es parte indispensable de la transformación social de los lugares donde desarrollamos proyectos de cooperación. Eta bigarrena, barkamen bat eskatu behar dizuet, gaur amarretan beste bilera bat daukat, eta ezingo naiz goiz osoan geratu, eta beraz, mengo hasierako erreflexio hauek esan ostean, uziko zaituztet, Mikelekin eta Mikelen jardunaldiaren aurkezpenarekin. Bien, si me voy a permitir, leeros unas reflexiones en torno a la importancia de la cuestión que vamos a tratar. Gizarte irekiek, antolakuntza politiko-demokratikoaz gain hori bera, baino garrantzitsuagoak diren baldintza batzuk bete behar dituzte. Eskubide eta askatasunen babes maila parte hartze politiko hutsaren gainetik daude kasu askotan. Las sociedades abiertas, más allá de asentarse sobre sistemas políticos más o menos representativos o democráticos, han de proteger, respetar y hacer respetar los derechos y libertades de sus ciudadanos. El derecho a la información y la libre expresión, el de reunión, el de libre movimiento o el respeto general a los derechos humanos son a menudo excelentes termómetros de la calidad democrática de las sociedades. Pero todos estos principios necesitan luego de una plasmación concreta y de un ejercicio práctico. El periodismo libre es precisamente la traducción práctica de la libertad de expresión y, por tanto, libertad de información, y por tanto condición indispensable para una democracia plena en una sociedad abierta. Noski, askatasunez garatzen den kazetaritza bati buruz ari naiz, informazioa emateaz gain, iritzi askea, idatzi edo esan dezakeena. Kazetaritza librerik gabe ez dago kritika publikorik, eta hau da beti dudarik gabe botere politiko edo ekonomiko handien gehiegikeriak salatzeko biderik zuzenena. Nola ez gizarte irekiak itxi eta proiektu totalitarioak garatzeko lehen pausoa. Solo un ciudadano o una ciudadana bien informado puede ser verdaderamente libre. Solo una democracia con prensa libre es una verdadera democracia. La libertad de prensa es siempre el objetivo de dictaduras y tiranías, uno de cuyos rasgos por excelencia es tratar de impedir que sus propios ciudadanos y el resto del mundo conozcan la verdad. Periodistas, pero también asociaciones, ONGs de ayuda al desarrollo y cualquier organización que manifieste su oposición ante poderes autoritarios, son el blanco predilecto de las campañas de acoso, prohibición y persecución en sus más variadas maneras. Kazetari guzti hauen lanak, hau da, gehiegikeriak salatu, eskubideen urraketa ezagutzera eman eta egia bilatzen ibiltzea, diktadore eta gobernu itxi eta totalitarioen etsai bihurtzen ditu. Sarri, beraien lana eta kasu askotan bizitza ere arriskuan ipiniaz. La grave falta que todos ellos han cometido, la que les convierte en objetivo de dictadores y totalitarios, es ser testigos y denunciar los abusos cometidos por el poder, las vulneraciones de los derechos humanos, los ataques al medio ambiente o cualquier otra iniciativa contraria a los intereses de aquellos que detentan el poder. La prensa libre defiende la libertad y los periodistas son testigos incómodos para sus enemigos y para todos aquellos que desean matar la verdad y la libertad. Según Reporteros sin Fronteras, durante el año 2020, 50 periodistas fueron asesinados y 387 se encuentran en prisión por el puro simple hecho de ejercer su profesión.
Creo que estos datos son suficientemente elocuentes para descubrir la magnitud y las consecuencias de la persecución a la prensa libre. Kazetari hauetaz gain, prensa askearen alde egiten duten erakunde, gobernuz kanpoko proiektu eta bar, hainbat eta hainbat estatuetatik kanporatuak izan dira. Numerosos profesionales y organizaciones no gubernamentales han sido y son expulsadas en el pasado de países como Sudán, Pakistán, Marruecos o más recientemente Nicaragua. Se han incautado sus bienes y su personal ha sido amenazado, encarcelado o hecho desaparecer. La persecución y manipulación alcanza quizás sus máximos niveles en muchos conflictos bélicos como la guerra de Siria o Irak. Aunque los escenarios son diferentes, el objetivo es siempre el mismo, ocultar la verdad y permanecer impunes ante la violación de los derechos humanos. Es quizá en este contexto donde la labor del periodista como testigo, como informador de los hechos que acontecen, con veracidad e independencia, se vuelve imprescindible. Son los testigos insustituibles que aportan la verdad al juicio de la opinión pública, muchas veces a riesgo de sus propias vidas. Sin embargo, cometeríamos un error, tiene un alarde de superioridad. Pensamos que estos abusos se cometen solo en países que viven bajo una dictadura o que tienen un menor grado de desarrollo económico o político. Es indudable que en los países democráticos es menos habitual que se produzcan situaciones extremas de amenazas físicas para los profesionales. Pero la presencia de grupos de presión que operan para imponer sus relatos y servir a intereses políticos o económicos es más que frecuente. Forman parte de nuestro paisaje informativo habitual. La proliferación ahora de la información falsa y su rápida propagación por la red, moldeando la opinión pública y provocando reacciones muchas veces extremas ante hechos que o simplemente no existen o han sido manipulados en su intencionalidad, es un riesgo también de primer nivel al que hemos de sumar a los trans tradicionales que sufre la libertad de expresión. Beraz, askatasunez egiten den kazetaritza inoiz baino beharrezkoagoa da gaur. Hainbeste informazio dugun 21. mendeko mundu globalizatu honetan. Kazetarien testigantza behar beharrezkoa dugu errealitatearekin eta egiarekin lotura ez galtzeko gure gizarte irekiak mantendu eta horrela demokraziaren funtsezko balio beharrezkoena babestu al izateko. Hiritarren askatasuna. Y permitarme que acabe con una cita de Almudena Grandes. Omitir la verdad no es otra cosa que una variedad refinada de mentir. Eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Lehenik eta behin eskerrik asko diputatua. Eskerrak eman nahi dizkiet bai Foru Aldundiari eta zehatz mehatz kultura eta kooperazio departamentuari, eta gazteria, eta kirola, eta bar. Nolabait, jardunaldi hau, leku berezi edo txoko honetan, berezi honetan, ospatzeko aukera emateagatik. Eskerrik asko Fernando, zuzendariari, eta zure taldeari ere bai. Nerea, Ainoa, Marije. Niretzat plazerra da, ona bueltatzea, esan dezagun. Bai, Gipuzkoako herritar bezala, eta baita ere, dakizuenez, zuetako askok langiloi bezala. Plazer bat da, eta espero dut, jardunaldia aprovechatzea zuek, ¿vale? Me gustaría agradecer también, que todavía no han llegado aquí, espero que vayan llegando la gente, porque sí que muchos de los invitados me consta que van a llegar y todavía no están aquí, pero sí que tenía unas palabras de agradecimiento para los medios de la prensa y para los medios de los medios, para las personas de los medios. Sé de sus agendas interminables, del estrés, de su exposición continua, de las exigencias del día a día que tienen que demostrar. Y, sin embargo, el hecho de que hayan encontrado un hueco para venir aquí, la verdad, periodistas de primer nivel en nuestro país, pues es para realmente para agradecer, ¿no? Porque sí que es verdad que por lo menos denota
Bueno, hola, Egunon. Mira, aquí vienen algunas de las después intervinientes en esta jornada. Bueno, Egunon. Sí que denota que todavía existen profesionales del periodismo serios que están comprometidos con el servicio público, con el periodismo entendido como servicio público. I would also like to thank Alaa and her fiancé for coming, for staying here today with us. It is really a pleasure to have you here. I really appreciate your effort. I know how many difficulties you are going through in order to stay today here, so thank you. And I hope to, later we will have the opportunity to listen to you. Bien, me toca en este momento hacer un poco una presentación de la jornada. Creo que este es el mando, ¿verdad? Para hacer la presentación de la jornada, lo más importante es explicar en primer lugar por qué hacemos esta jornada. En su momento, cuando estuve hablando con el director de cooperación, con Fernando, el interés de esta posible jornada, bueno, la primera pregunta que se planteaba es ¿por qué creemos que es importante hablar sobre la libertad de la prensa y la democracia? Pues en primer lugar, porque creemos que la prensa y la libertad de prensa juega un papel fundamental en el mantenimiento de una democracia viva y en el desarrollo de una democracia saludable. Y también porque creemos que esa libertad de prensa, vinculada directamente con la democracia, corre algunos riesgos. Corre algunos riesgos que ponen en jaque tanto la actividad periodística como lo que es más grave. La democracia y la existencia democrática de nuestras sociedades y el modelo democrático de nuestras sociedades, tal y como lo entendemos. Y sí que es verdad que esto va así, ¿no? Vale. Es verdad que en un primer momento, debido a nuestro background, ¿no? En cooperación y también hablando con Fernando, pensábamos de alguna forma, sobre todo en países en conflicto, en países, digamos, en vías de desarrollo, donde la libertad de prensa muchas veces es un bien escaso, y donde muchas veces las sociedades no son democráticas porque faltan voces críticas que cuestionen y que de alguna manera sean una reacción de la sociedad civil a, al poder totalitario, ¿no? Y al sesgo totalitario de algunos gobiernos y de algunos poderes políticos. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta que, además de que la libertad de prensa está en peligro de una manera quizá más, más obscena y más, más abierta y más manifiesta en países en vías de desarrollo y en países en conflicto o que están atravesando conflictos bélicos, sí que es verdad que en nuestras sociedades también la libertad de prensa, tal y como la conocemos, está pasando un periodo de crisis y también está en peligro en el futuro y sobre todo la función social que aporta en la constitución de ese país democrático, de las sociedades democráticas actuales. Por eso, de alguna manera, la jornada de hoy la vamos a dividir en dos grandes bloques. Por un lado, vamos a hablar de cuál es la situación en esos países en conflicto, en esos países en vías de desarrollo, en los cuales, como decía antes, la libertad de prensa es un bien escaso. Y también vamos a hablar de lo que pasa en el periodismo, por decirlo de alguna manera, aquí y ahora, en sociedades como la nuestra. Luego iremos presentando cuáles son las diferentes intervenciones y ponencias de cada uno, digamos, de los bloques. Bien. A ver si puedo pasar esto. Vale. Bien. Parece una cuestión baladí y todos de alguna forma vinculamos. Espera, que se me ha ido. Esto va un poco retrasado, ¿no? En relación cuando le doy el botón. Ah, vale. A ver. Todos vinculamos de alguna forma, y bueno, parece algo obvio que la libertad de prensa tiene que ver o que desde luego es un fenómeno que sucede en las sociedades libres y en las sociedades democráticas. Pero, desde luego, no viene mal indagar cuál es la relación exacta entre la libertad de prensa y la democracia, y cuál es la función social, de alguna manera, de la libertad de prensa en la conformación de la democracia. En particular, identificamos dos aspectos por los cuales creemos que la libertad de prensa es un ingrediente, digamos, imprescindible en la conformación democrática de nuestras sociedades. Por un lado,
la prensa es uno de los protagonistas en la conformación de la opinión pública libre. Y en segundo lugar, y relacionado con lo anterior, la prensa es importante como un elemento de control y contrapoder o contrapeso al poder establecido. Poder en sentido amplio, no solamente poder, digamos, institucional o poder político, también poder económico. Poder como aquellas fuerzas que condicionan de alguna manera el devenir de los ciudadanos y de su emancipación en libertad en una sociedad. En cuanto a la función social de la prensa en la conformación de la opinión pública libre, la prensa tradicionalmente ha jugado un papel muy importante en la conformación de la opinión pública libre. No es el único, desde luego, porque bueno, pues también hay manifestaciones, también hay asociaciones, también hay agrupaciones que de alguna manera contribuyen a conformar esa opinión pública. Pero sí que es verdad que la prensa ha sido aquel medio tradicional por el cual se ha establecido o se ha ejercido el uso público de la razón de lo que hablaría, del que hablaría Kant. A través de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de información, pues cobran todo su sentido. Y sí que es verdad que permiten su desarrollo pleno tanto de la libertad de expresión como de la libertad de información. ¿Por qué? Porque al final tanto la libertad de expresión como la libertad de información reflejan la diversidad y el pluralismo que existe en una sociedad. El pluralismo político que hay en una sociedad, sin la cual parece difícil pensar en una sociedad democrática donde se deliberan a partir de posiciones y de opiniones distintas. De hecho, el Tribunal Constitucional lo reconoce así. Las libertades de expresión y de información garantizan la institución de una opinión pública libre ligada al pluralismo político. Sin la garantía de una opinión pública libre, las instituciones representativas son pura forma y se falsea el principio de legitimidad democrática. Es verdad que nadie podemos, es difícil pensar en una sociedad democrática, en una esfera pública, donde no exista la libertad de expresión y la libertad de información y una prensa libre que sea reflejo de ese pluralismo político que existe en la sociedad. Además, la prensa contribuye a la conformación de esa opinión pública libre de dos maneras. He puesto aquí la foto de Ana Arendt y de un jovencísimo Habermas, porque sí que es verdad que son dos autores que hacen mucho énfasis en la necesidad de la creación de una esfera pública, una esfera pública donde se produzca esa necesaria deliberación democrática y donde se desarrolle la cultura democrática de una sociedad. Pues bien, de alguna manera la prensa contribuye a la creación de esa opinión pública libre, de esa esfera pública, de dos maneras. En primer lugar, porque dota a los ciudadanos y a la ciudadanía de información veraz, de tal manera que los ciudadanos puedan tener criterio suficiente para participar en los asuntos públicos, que es una cuestión importante. También el pluralismo informativo y de prensa permite que los ciudadanos puedan contrastar las diferentes informaciones y puedan tener un mejor juicio acerca de sus opiniones políticas y de la necesidad de participar en los asuntos públicos. Y después también la prensa como en sí misma un foro de deliberación. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí misma, a través de la prensa, circulan, transitan diferentes ideas, diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, y de alguna manera las llevan a las instancias institucionalizadas del poder. Por lo tanto, hay algunos autores que señalan que esta función de la prensa es complementaria y supletoria a la representación política. La representación política, como sabéis, es una transmisión en principio de la voluntad general de una manera mucho más formal y mucho más institucionalizada, y sin embargo también a través de la prensa la sociedad es capaz de transmitir sus inquietudes, sus intereses, sus puntos de vista al final a las instituciones que toman decisiones por todos nosotros, de nuevo instituciones en sentido amplio, no solamente políticas. Por eso algún autor que dice que la prensa debe ser la boca del pueblo y el oído del príncipe. Y de esas dos maneras, la prensa, de alguna forma, participa en la conformación de la opinión pública libre y de la garantía de la democracia. He cogido esta foto de un pensador y periodista norteamericano, Walter Lippmann, que sí que es verdad que realizaba
centró sobre todo su actividad intelectual en conciliar el capitalismo con la democracia a través precisamente de la prensa, y que tuvo tiempo para reflexionar y compartir análisis muy interesantes acerca de la prensa y su papel en relación con la democracia. Walter Lippmann decía que la crisis de una democracia es la crisis de su periodismo. Decía que difícilmente podía existir una democracia y difícilmente podía haber una opinión pública libre sin información fiable y sin unos medios que realmente cumplan su función social en este sentido. Por lo tanto, visto así, y desde luego la mayor parte de las constituciones occidentales han captado y han entendido el valor de la prensa y de la creación de esa opinión pública libre para mantener el vigor democrático, la libertad de prensa no solamente es una libertad, sino que también sería un derecho. El artículo 20 de nuestra Constitución, de hecho, se pronuncia en estos términos, ¿no? Se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Es decir, no simplemente es la libertad que tengo para transmitir información, para montar una empresa como un medio de comunicación y para contar lo que está pasando en el mundo a partir de mi perspectiva y de mi realidad, sino que es, de hecho, un derecho de todos los ciudadanos a recibir información veraz. Y, de alguna manera, este panorama, esta esfera pública, esta función de los medios de comunicación en la conformación de esa esfera pública, ese ecosistema a través del cual se va formando la opinión pública libre y la esfera pública, como digo, consustancial a una democracia, está regida por cinco grandes principios. Tradicionalmente, desde luego, estaba regido por estos cinco grandes principios donde se incardinaba la función y la actividad de los medios de comunicación. En primer lugar, el pluralismo. El pluralismo en el sentido externo, es decir, que los ciudadanos puedan acceder a diferentes medios de comunicación que les cuenten la realidad, a partir, no voy a decir de su sesgo ideológico, pero sí, desde luego, a partir de su mirada, que en muchas ocasiones, a pesar de profesionalmente ser objetiva, puede ser parcial, incluso a la hora de elegir qué motivos, qué elementos de la agenda informativa interesan a unos medios y a otros. Y también pluralismo interno. En caso de que falte el pluralismo externo, el pluralismo interno es también una obligación. Pluralismo interno en aquellas situaciones en las que hay monopolio, en las que hay un oligopolio de medios de comunicación que no reflejan en muchas ocasiones la diversidad y la pluralidad de la sociedad a la que van dirigidas los medios de comunicación. En segundo lugar, la dimensión institucional. La libertad de prensa y el derecho y la libertad de expresión son derechos fundamentales individuales, pero van mucho más allá del individuo. No se quedan en el intereses subjetivos del individuo, sino que su verdadera importancia es la trascendencia que tienen esos derechos a la hora de garantizar el bien colectivo de contar con una opinión pública libre. Por lo tanto, el bien jurídico protegido a través de estos derechos fundamentales sería la sociedad en su conjunto, la sociedad en su conjunto y su interés en tener unos medios informativos que garanticen la conformación de esa opinión pública libre. En tercer lugar, los poderes públicos. Como sabéis, en nuestra actualidad, los poderes públicos, de alguna manera, si me permitís la expresión, no está de moda la intervención o defender la intervención de los poderes públicos y de la Administración en algunos ámbitos económicos. Pero sí que es verdad que los poderes públicos no pueden mantenerse ajenos a una situación fundamental esencial para mantener la vigencia, digamos, de los principios democráticos y de los procesos democráticos y políticos tal y como los conocemos. De hecho, no solamente en la Europa occidental y desde luego en Alemania, también hay voces en Estados Unidos que están invocando que la Administración y los medios públicos y los poderes públicos asuman su responsabilidad e intervengan unos mercados que en ocasiones están siendo parciales o están dejando esta función tan imprescindible para nuestra democracia en muy pocas manos y además siguiendo unos intereses que no siempre persiguen los intereses generales de comunicación y de dotar de información veraz al ciudadano. En cuarto lugar, la veracidad. La veracidad relacionada no a la opinión, sino a las noticias.
a la constatación de hechos, a lo que está pasando en la realidad. La veracidad, como sabemos, no es exactitud, pero la veracidad sí que es y sí que implica que se ha realizado el esfuerzo profesional suficiente para presumir que lo que yo estoy transmitiendo es veraz y que es cierto. Que es verdad, no, que es cierto. Y, por último, el respeto, por supuesto, de los derechos fundamentales. Si bien no estamos desde una democracia militante y se pueden emitir juicios de opinión también en los medios públicos, precisamente que contraríen o que contradigan pues los principios democráticos de nuestra sociedad, sin embargo, hay que hacer eso con respeto a los derechos fundamentales de terceros. En el esquema constitucional, no solamente de nuestra Constitución, sino de la mayor parte de las constituciones de los países occidentales, que fueron redactadas con anterioridad a la existencia y al boom de Internet, los periodistas, en esta conformación de ese espacio público, de esa opinión pública libre, jugaban un papel fundamental. De hecho, hay un tratamiento explícito constitucional para los periodistas, que se refleja en estos dos derechos, ¿no? que no son cuestiones menores. El derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes de información, si bien hemos sabido que últimamente hay algunos pronunciamientos judiciales, no del Tribunal Constitucional, pero sí de instancias menores, que cuestionan este derecho al secreto de no revelar la fuente de la información. El Tribunal Constitucional, en un pronunciamiento muy reciente o bastante reciente del 2019, ha reconocido que mediante este derecho y el secreto y el derecho a no revelar las fuentes de la información, se consigue ensanchar las posibilidades informativas de la sociedad dándose a conocer hechos y realidades que sin ella no hubieran visto la luz. Y también, y no menos importante, la cláusula de conciencia, que de alguna manera dignifica la labor del periodista. Lo dignifica y lo trata y lo aborda como un profesional, desde luego con ética, que debe realizar su trabajo con ética, de conformidad con sus propias convicciones, lo cual también redunda en un mayor pluralismo informativo. Bien, hemos dicho la primera función fundamental para la democracia, la conformación de la opinión pública libre. En segundo lugar, que está relacionado también con la primera, obviamente, es el control y el contrapeso y el contrapoder al poder establecido. Ahí he puesto una imagen que es muy evocativa, que todos conoceréis o sonará cuando los famosos papeles del Pentágono, que de alguna manera marcaron un cambio de paradigma en la relación de la prensa con el poder, porque de alguna manera a partir de aquí la prensa, y también con la adhesión de la ciudadanía, se convirtió en un elemento crítico hacia el poder. Además, una prensa que contextualizaba, que explicaba y que interpretaba la realidad. Y que realizaba un seguimiento muy estrecho de las acciones políticas, sobre todo a partir de las mentiras que sobre la guerra de Vietnam, en este caso, tuvieron lugar en los Estados Unidos en los años 60. Y a esta época, desde luego en esta sala hay periodistas que lo sabrán mejor que yo, pero esta época sí que se le conoce como la edad de oro del periodismo, sobre todo en estas sociedades. En nuestro país, por desgracia, como sabéis, en estos tiempos todavía había un cerrojo informativo importante. Control del poder. He puesto aquí varias imágenes que veréis ahora, que si bien actualmente, por lo que luego veremos, los medios no cuentan muchas veces, perdonad la redundancia, con los medios para abordar esta tarea y el periodismo de investigación, sí que todavía a día de hoy existen, a través de los medios se ha revelado una serie de información sobre la actuación pública de los poderes institucionales que también refuerza este papel de los medios como control del poder. Me refiero a los hilos de WikiLeaks que fueron revelados y a, por ejemplo, los Pandora Papers, ¿no? que han visto la luz recientemente en los medios de comunicación. Bien, ante esto,
¿Qué amenazas observamos o qué amenazas, desde luego, ponen en riesgo el papel de los medios en su en la conformación y en el mantenimiento de nuestro sistema democrático o de los sistemas democráticos de sociedades complejas como las nuestras? Pues bien, he dividido dos bloques. Si bien en ocasiones, ayer justamente a la noche lo comentaba con Alá, en ocasiones es verdad que problemas que se producen aquí y ahora, por decirlo de alguna forma, en las sociedades como las nuestras, también se dan y se solapan con otros problemas en países en conflicto o en países en vías de desarrollo, pero lo hemos dividido en dos áreas porque creo que son perfectamente comprensibles. Por un lado, aquellas amenazas o aquellos atentados a la libertad de prensa, aquellas amenazas y aquellas violaciones, digamos, más cruentas contra la libertad de prensa, y después otra serie de condiciones socioeconómicas que hacen que también peligre la función que hasta actualmente ha estado ejerciendo la prensa. Bien. Antes el diputado, que ha adelantado muchas de las cosas que os estoy exponiendo ahora, ha hecho referencia al balance anual de Reporteros sin Fronteras. Efectivamente, bueno, pues 387 periodistas encarcelados en el 2020, 54 periodistas secuestrados, 4 periodistas desaparecidos. Estos de los que públicamente y oficialmente se conoce algo. Seguramente hay un mayor número de periodistas o de personas que trabajan alrededor de los medios bueno, pues que han sufrido y que han padecido un régimen totalitario o aquellos movimientos totalitarios para los cuales siempre las voces críticas o el periodismo libre es un estorbo. Es un estorbo porque obviamente les impide de alguna forma imponer bueno, pues su relato o su proyecto totalitario en la sociedad. Sí que es verdad que una de las cosas que me ha llamado la atención de este balance que he leído es que en los meses del confinamiento se produjo lo que se llamaba también confinamiento de la información, que es cuanto más periodistas se apresaron y cuantos más medios se cerraron y cuantas más voces se callaron. He cogido también aquí otra gráfica, precisamente por el invitado que tenemos hoy, que es de Siria, donde se establecen las 5 mayores prisiones del mundo, ¿no? Bueno, China, y Siria es una de ellas, Vietnam, Arabia Saudí y Egipto. También, bueno, es reseñable que se haya otorgado un premio Nobel de la Paz a dos periodistas, ¿no? A dos periodistas que han actuado desde la crítica abierta al poder de regímenes, desde luego de democracia sospechosa, ¿no? O de cultura democrática sospechosa, ¿no? Como es María Reza en Filipinas, que ha sido muy crítica contra el presidente filipino Rodrigo Duterte, o Dmitry Muratov, que ha codirigido un medio muy crítico y que ha puesto encima de la mesa muchos casos de corrupción de la administración de Putin. Y donde también, por cierto, escribía Ana Politkovskaya, que fue una de las periodistas asesinadas por obviamente no existe un nexo directo por quien lo asesinó, pero desde luego bueno, pues todo tiende a pensar que por desde luego por aquellos que apoyan o que están de acuerdo con el régimen totalitario, con la visión totalitaria de la sociedad rusa que tiene el actual gobierno ruso. También, obviamente, tenía que citar lo que ha pasado este año, en el 2021, con dos periodistas vascos, David Beriain y Roberto Fraile, vascos navarros, que, como sabéis, pues desde luego lo titula así, Historias sin justicia ni final feliz. Además de los premios Nobel, también ha habido víctimas del conflicto por ejercer su trabajo, que es informar con profesionalidad y con veracidad al mundo lo que está pasando ahí, y que pues encontraron, por realizar su trabajo, pues encontraron la muerte en África. También llamó la atención, que saldrá aquí, que me imagino que todos habréis escuchado la escalofriante noticia de un tipo de Bielorrusia que está volviendo de Grecia de vacaciones, Ryanair, lo secuestran de alguna manera la Armada Aérea de Bielorrusia, sacan a este periodista que había sido crítico en relación con las últimas elecciones del presidente de Bielorrusia
Y bueno, y no se ha sabido nada más de él, salvo que salió diciendo que estaba muy bien en Bielorrusia, pero bueno, todo parecía indicar que estaba siendo sometido a torturas, ¿no? También me parecía inevitable hacer mención a que también aquí, en este país, pues no hace tanto, pues también se ha matado a aquellas voces críticas que estaban en contra o que consideraban que no respondían a los parámetros, ¿no?, de lo que era el proyecto totalitario del terrorismo de ETA, ¿no? Bueno, y que sirva de alguna forma también esta jornada, bueno, como un cierto recuerdo, un homenaje y un humilde reconocimiento también a su labor en favor de la libertad y de la libertad de prensa. Y bien, libertad de prensa y sus amenazas de aquí y ahora, ¿Por qué la libertad de prensa aquí, desde luego, también se encuentra amenazada y corre un riesgo cierto de no poder cumplir esa función social de la que hablábamos antes, en la conformación de la opinión pública libre? Pues una de las causas principales, y después insisto que desde luego los periodistas que participarán hoy y los conocedores del periodismo en profundidad, desde luego podrán matizar y podrán profundizar mucho más en esta cuestión, pero una de las cuestiones que resultan de realmente amenazantes, ¿no?, para la existencia de esa libertad de prensa libre es la creciente debilidad económica en un entorno marcado por la revolución digital. Como sabéis, han surgido nuevas fuentes informativas que también participan en la conformación de una opinión pública libre y que, desde luego, en mi opinión, y creo que es una opinión bastante compartida, no consiguen crear esa esfera pública libre donde existía una verdadera deliberación democrática. De hecho, los principales problemas asociados, vamos a decir, a estas nuevas fuentes informativas es que, en primer lugar, no reúnen las características de esos principios que decíamos que nutrían el ecosistema de la conformación de la opinión pública libre. Se mezcla de manera sin mucho pudor lo que es opinión con información, sin las garantías típicas, por ejemplo, que hablábamos de la veracidad ni del pluralismo político. Se fragmenta también la esfera pública. No hay una esfera pública que, de alguna manera, a través de los medios de comunicación, se contextualiza la información, se explica y se interpreta. A veces hay un éxtasis de información, hay sobreinformación sin ningún contexto y se crean esferas fragmentadas que no responden al ideal de esfera pública de toda la ciudadanía. A más, la debilidad económica propiciada por estas circunstancias también hace que los medios tradicionales en ocasiones pierdan su objetivo y su misión como medios de información veraz, para que el ciudadano pueda participar en los asuntos públicos. Y se dirijan en muchas ocasiones más hacia cierto amarillismo y hacia el entretenimiento antes que su misión informativa. A este respecto me parece importante, yo desde luego lo encontré realmente pedagógico, el análisis que sobre los medios hace Noam Chomsky. Noam Chomsky, sobre todo en dos libros, que es Manufacturing Consent, que en castellano creo que tiene el título de Los guardianes de la libertad, y en la de Necessary Illusions, el control del pensamiento en las sociedades democráticas, habla de cinco filtros, cinco elementos que en las sociedades actuales de alguna manera condicionan la función social o la imparcialidad. Aquí dice que propaganda es a la democracia lo que pues una porra es al Estado totalitario, que de alguna manera condicionan esa transmisión de la información verídica hacia la ciudadanía para que la ciudadanía pueda desempeñar sus tareas como ciudadano en esa comunidad o en esa esfera pública constituida, integrada por el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Realmente muchas de ellas derivan de la primera, que sería, digamos, el dinero, que sería las condiciones económicas, que sería la orientación de los medios o la necesidad de adaptar los medios a las necesidades del mercado, a las lógicas del mercado. El dinero, que de alguna manera es una manera sencilla de hablar, los condicionantes que tienen los medios de comunicación a partir de sus propietarios, de quién es el propietario de esos medios de comunicación, en muchas ocasiones son grandes conglomerados económicos que, desde luego, su principal interés no es precisamente el interés general, digamos, de llevar a la ciudadanía
una información veraz y profesional y rigurosa, sino que sobre todo su principal objetivo es ganar dinero, lo cual implica que esos medios en muchas ocasiones tengan y necesariamente sean sensibles a las necesidades y a los intereses de esos propietarios. Lo mismo con los anunciantes. Los medios de comunicación cada vez dependen más de esos anunciantes y obviamente ningún medio de comunicación o en muchas ocasiones no se pueden permitir realizar una crítica aguda sobre aquellas personas que les dan de comer y que de alguna forma les suponen una gran parte de sus ingresos financieros. Y como ya os decía, el resto de filtros están de alguna forma derivados de esa debilidad económica, ¿no? Uno sería la concisión. ¿Qué quiere decir concisión? Pues que en ocasiones se hurta espacio en los medios, se hurta el espacio en los medios, en la radio, en los periódicos, en las televisiones, por tener que ceder esos espacios a los anuncios, al espacio, digamos, publicitario. Ya sé que podemos decir, bueno, yo realmente estoy en el periódico y no miro los anuncios, pues directamente leo la noticia. Pero lo que se nos escapa es que realmente cómo ese periódico, por ejemplo, tiene que centrarse o tiene que dejar algún espacio para esos medios de comunicación, para esos anuncios, el tratamiento de la noticia en ocasiones no tiene la profundidad y la extensión que debiera tener o que merece el tratamiento y el abordaje de algunos temas. Otro, las fuentes. El hecho de que muchas veces el periodismo y las empresas periodísticas no cuenten con profesionales independientes bien remunerados y personas que realicen un trabajo con calidad hace que confíen o se confíe en exceso en las fuentes tanto de instituciones como de noticias, como notas de prensa que le pueden pasar tanto instituciones públicas como pues, departamentos de comunicación de las empresas, sin que muchas veces existan los medios para contrastar que lo que allá se dice se corresponde realmente con la verdad. Por otro lado, lo que se llama FLAC, que es todo el conglomerado de amenazas y de presiones más sutiles o menos sutiles a las que se enfrentan los medios de comunicación a la hora, sobre todo los medios de comunicación, entre comillas, desobedientes o incómodos, digamos, al poder establecido, para que, bueno, modere el tono o la línea editorial de su análisis de la realidad y del traer a la ciudadanía, de alguna forma, su visión de lo que está pasando. Y, por último, la seguridad, por ejemplo, y otra serie de motivos como la seguridad nacional, como las políticas antiterroristas, como el anticomunismo en su momento, que hacen que se veden, y muchas veces además con la complicidad del conjunto de la ciudadanía, determinados temas porque se considera que perjudican a la colectividad y al conjunto de la sociedad. Pues eso sería todo. Bueno, aquí ponía, sin más, como en seis medios, en seis conglomerados económicos, de alguna forma se tiene o tiene la posesión o manejan o gestionan el 90% de los medios a nivel mundial. Y que, como decía, bueno, pues son grandes conglomerados económicos. Bueno, aquí en España, que también realmente son seis o cinco conglomerados de medios los que controlan el panorama informativo. Y mi presentación terminaría aquí. Os agradezco, espero que os entretenga, que nos sirva a todos esta jornada y empezaríamos a dar paso a las participaciones y a los intervinientes de hoy en día. Si os parece, Mari José y Leire, si queréis venir aquí, tenéis presentación, ¿verdad? Tenéis la presentación metida de ellas, ¿verdad? Vale. Ah, mira, está aquí ahora. Vale, pues si os parece, pasar aquí. Mari José Cantalapiedra y Leire Iturregui son las dos profesoras de la Facultad de Comunicación. Espera, sentaros igual aquí. Son profesoras de comunicación de la UPV en Leioa. Y bueno, y nos van a presentar un informe y una encuesta y una investigación que es bastante novedosa, porque es la primera encuesta que se ha realizado en Euskadi acerca de este tema, que analiza, como os decía, el periodismo de aquí y ahora. ¿Qué es lo que pasa y cómo está y cómo siente, de alguna forma, el sector del periodismo aquí en Euskadi? Mari José, pues igual, cuando queráis, igual Leire, siéntate aquí y así estáis más centrados.
Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias, Miquel. Muchas gracias, primero, por invitarnos a participar en esta jornada y muchas gracias por organizar esta jornada. Muchas gracias también a la Diputación Foral de Vizcaya, a la Dirección de Cooperación. ¡Ah! Lo que es que el subconsciente te traicione, ¿eh? A la Diputación Foral de Vizcaya. He dicho Vizcaya en lugar de Guipúzcoa, está muy bien. Es una buena manera de empezar. Lo primero que queremos decir, creo que resulta de, entiendo que de una gran relevancia y muy sintomático que estemos exponiendo los resultados fundamentales de la encuesta, porque hay muchos resultados y vamos a hacer una selección, en un foro de estas características. No pensamos en ningún momento que íbamos a intentar exponer los resultados de esta encuesta a periodistas vascos en una jornada organizada por el Departamento de Derecho Constitucional y Historia de las Ciencias Jurídicas. Claro, porque habitualmente este tipo de encuentros en los que la mayor parte de los invitados son periodistas o están en un departamento de periodismo, como es el caso de Leire Iturregui mío, pues son, están organizadas por medios de comunicación, por departamentos de periodismo, pero entendemos que es sintomático de algo que hace tiempo que lleva pasando, pero que todavía no forma parte del debate público y de esa esfera pública a la que hacía con buen criterio referencia a Miquel Díaz Sarasola, en el sentido de que la profesión periodística, en primer lugar, es fundamental como dentro de las democracias para que la democracia pueda funcionar y es como un cuarto poder, efectivamente, en esa separación de poderes, no entendido como un cuarto poder que lo que hace es poder ejercer un abuso de poder, sino como un contrapeso, como bien ha indicado, del resto de poderes. Y que se encuentra con dificultades a la hora de realizar su trabajo que son muy desconocidas. La profesión periodística es una profesión muy desconocida, a pesar de que ha habido numerosas series de televisión y numerosas películas, porque los personajes periodísticos pues, son atractivos, pero es muy desconocida. Entonces, bien, vamos a dar comienzo, Leire Iturregui y yo, a esta presentación. Queríamos explicar brevemente, no sé si no pasa la... Ahora. Es que no hay una concordancia entre la pantalla. Bueno, queríamos explicar muy, muy, muy brevemente un poco el contexto de este estudio. Leire Iturregui y yo formamos parte del grupo de investigación Bitartes, que es un grupo de investigación consolidado en el área de comunicación en la Universidad del País Vasco. Es un grupo de investigación que aglutina investigadores de las tres áreas de comunicación, de periodismo, de publicidad y relaciones públicas y de comunicación audiovisual, y también cuenta con profesorado del área de relaciones internacionales, porque se encargan de algunas asignaturas como gestión de la comunicación en las organizaciones internacionales, y entre las líneas de investigación fundamentales del grupo están los perfiles y competencias de los comunicadores, entendiendo competencias en el doble sentido de la palabra, esto es, las capacidades que deben tener y que han cambiado fundamentalmente en los últimos 20 años y no digamos en la última década, y también entendido como las competencias sociales que tienen. El grupo de investigación pretende en su marco teórico, que siempre hay un marco teórico, aunque sea de una manera implícita y aunque no se explicite, siempre hay detrás de todo lo que se hace, se dice un planteamiento teórico, es aunar la investigación con la profesión y con la docencia. Es la manera en la que nosotros entendemos la universidad, y más una universidad pública, en la que estos tres círculos que aparecen en la diapositiva estén perfectamente conectados y que no haya una distancia ni un divorcio entre la obligación docente que tenemos, la obligación investigadora y que no haya una desconexión de la parte profesional. A ver si ahora, pues no. Sí, vale, con el mando, vale. Vale, perfecto. Vale.
Bien, decía el profesor Miquel Díaz Sarasola que es el primer estudio que se hace de estas características. En realidad no. En realidad es el segundo estudio que se hace de estas características y esto luego en un afán de protagonismo y de poder llevarle la contraria porque no puedo estar más de acuerdo con toda su intervención. A finales de los años 90, también en el Departamento de Periodismo hicimos un primer estudio sobre la situación laboral y la situación profesional de los periodistas vascos, entendiendo la situación laboral como todo aquello que rodea al convenio, al horario, a la remuneración económica, al derecho a vacaciones, etcétera, y entendiendo condiciones profesionales con elementos que tienen más que ver con la libertad con la que puede desarrollar su profesión relativa a si recibe o no recibe presiones por parte de las fuentes informativas, si puede decidir libremente los temas que aborda, los problemas que puede tener dentro de su medio en concreto, los problemas que considera que hay dentro de la profesión, etc. Hicimos aquel primer estudio a finales de los 90, fue un estudio en el que hicimos primero una encuesta, tal y como hemos hecho ahora, y luego complementamos con grupos de discusión y con entrevistas en profundidad. ¿Cuál es la motivación para que hayamos hecho ahora este estudio? Pues que desde entonces no se volvió a realizar ningún otro estudio, ni desde el ámbito académico ni desde el ámbito profesional. Aquel primer estudio contó con el apoyo y el respaldo y el interés de la Asociación de Periodistas Vascos. Y claro, en este tiempo han pasado muchas cosas que intentamos sintetizar en esa pantalla. La aparición de Internet, a la que lógicamente ha hecho referencia en su presentación Miquel, la transformación de perfiles periodísticos que ha conllevado la aparición de Internet, esto que se ha dado en llamar el periodista multimedia, alguien que tiene que tener competencias profesionales más amplias de las que debía tener antes de la aparición de Internet. La crisis de 2008, que conllevó, como en otros sectores profesionales, el despido de muchísimos periodistas, el cierre de muchísimos medios de comunicación y la precariedad de los que se quedaron, el hecho de que los contratos y los convenios fueran, bueno, pues en peores condiciones. Y, por último, la desaparición de ETA, porque ETA ha tenido una importancia fundamental en el ejercicio de la profesión periodística durante el tiempo que existió, porque, claro, es una profesión que estaba también, o sea, es una profesión en la que muchísimos periodistas, y no necesariamente los responsables de los medios de comunicación, sino muchísimos periodistas que hacían una cobertura local, que no tenían puestos de responsabilidad en ninguno de los medios, pues estaban perfectamente entrenados para mirar los bajos del coche y perfectamente aleccionados para no hacer rutinas, para no poner las cosas fáciles en caso de que la información que hicieran o la opinión en los géneros de opinión, bueno, pues provocara una reacción de coacción para intentar que eso no se publicara. No me voy a extender con el siguiente párrafo, porque lo ha explicado perfectamente Miquel, la importancia que tiene el entramado institucional de cualquier democracia, el periodismo. Entonces, simplemente voy a dar el contexto en el que se ha hecho. Conseguimos la financiación para hacer este segundo estudio. El primer estudio fue financiado por el Gobierno vasco. Este segundo estudio ha sido financiado en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Lo hemos hecho dentro del grupo de investigación consolidado, como bien decía antes, Bitartes, y forma parte, esta línea de trabajo forma parte de la cultura investigadora de buena parte de los miembros de investigación, porque, como os decía, el que se hizo hace 25 años, en el que se hizo hace 25 años participaron los profesores Ofa Bezunartea, que está ya jubilada, el profesor César Coca y yo misma. Y tanto César Coca como yo misma pertenecemos a este grupo de investigación y luego hemos hecho otras investigaciones. La tesis de Leire Iturregui fue sobre los corresponsales empotrados en el ejército durante la guerra de Irak. Es una línea de investigación, la del perfil de los periodistas, de las competencias, de los problemas que se mantiene. Es un estudio clásico de los estudios de periodismo y que nosotros en el grupo mantenemos muy, muy presente. Y este es el contexto. ¿Qué objetivos teníamos cuando hicimos este estudio? En primer lugar, elaborar un censo de periodistas. No hay un censo de periodistas. No es algo, no es un ¿cómo decirlo? Un rasgo diferencial
de nuestra comunidad autónoma, es algo que ocurre en todo el país. Cuando hicimos el anterior estudio, a finales de los años 90, en el año 98 hicimos, en el año 97 hicimos el diseño y empezamos a trabajar en el 98, uno de los objetivos del estudio fue hacer un censo de periodistas. No conseguimos. Hicimos un censo de 739 periodistas, en aquel momento fue lo que conseguimos. No hay un censo y además hay mucha reticencia por parte de una profesión que pregunta constantemente a responder cuando se le pregunta. Recientemente también en el marco del grupo de investigación hemos defendido una tesis sobre la figura del colaborador periodístico. Un colaborador en realidad que es en la mayoría de los casos un falso autónomo, un periodista que ejerce una función estructural pero que carece de un contrato laboral. Y uno de los objetivos era hacer un censo de los periodistas que trabajaban en estas condiciones, en este caso en Vizcaya, ni siquiera pretendíamos hacerlo en toda la comunidad autónoma, qué herencia le tengo a Vizcaya, que primero digo diputación, y tampoco hemos conseguido hacer un censo de colaboradores. Entonces tenemos un censo que es más de lo que un primer censo, que es más, o sea, que es lo que hay, es más de lo que se puede encontrar en otras instituciones, u organizaciones o universidades. En ese sentido, bueno, pues hemos alcanzado parcialmente el objetivo, pero somos conscientes de que no es un censo completo. El segundo objetivo era conocer el perfil y las condiciones, insisto, tanto profesionales como laborales, que son distintas de la profesión periodística en nuestra comunidad autónoma. Y un último objetivo es contrastar la evolución de la profesión en estos 20 años, aprovechando que partíamos de ese primer estudio de hace 20 años. Y voy a dar la palabra a mi compañera, Leire Iturregui, que trabajó junto conmigo y otros compañeros en la elaboración de esta encuesta. Bueno, pues muchas gracias, José. Muchas gracias también por la invitación a Miquel y a la Diputación Foral de Guipúzcoa. Tal y como explicaba María José, uno de los primeros retos que nos encontramos, una de las primeras dificultades, la central, era la inexistencia de un censo. Entonces, es verdad que hay otras organizaciones que elaboran encuestas a nivel estatal principalmente, como la Asociación de Prensa de Madrid, y que funciona sobre todo con miembros asociados. Pero claro, estamos hablando de gente que trabaja en gabinetes de comunicación, profesionales que han estudiado periodismo, pero que trabajan quizá en gabinetes de comunicación, a veces ya han dejado de ejercer la profesión, en otros momentos pueden encontrarse en situación de desempleo o trabajan como autónomos, la diversidad era mucho mayor. Y nuestro objetivo eran profesionales que estuvieran trabajando en medios de comunicación del País Vasco. Entonces, ¿cómo comenzamos a elaborar ese primer censo? Pues de manera completamente manual, identificando todas las firmas de informaciones publicadas en prensa escrita, en radio, televisión, tirando algunas bases de datos que puede haber pero que ofrecen una información mínima. Y entonces, bueno, en ese trabajo que nos llevó varios meses, identificamos 582 periodistas en 40 medios de comunicación. Sí es algo muy destacable que, bueno, con respecto, bueno, la cifra es menor, a priori, con respecto a la cifra que manejaban a finales de los años 90, también es menor el número de medios que identificamos, porque hay muchos medios pequeños que han desaparecido en estas décadas. Entonces, ese era el primer borrador con el que trabajamos, contactamos con responsables de medios de comunicación para solicitarles quiénes eran las personas que trabajaban para su medio, pero efectivamente este paso no fue muy exitoso porque no hubo una gran disposición por parte de los medios a facilitar nombres y apellidos de trabajadores de los medios, aunque pueda parecer una información bastante fácil de conseguir, pues no lo es. Y lo que nos ayudó a completar o ampliar ese número inicial fue el contacto con los y las periodistas. Cuando empezamos a trabajar con unas primeras entrevistas, nos iban facilitando nombres de otros compañeros que trabajaban en la redacción y así pudimos ampliar ese censo hasta un total. Ahora tenemos ahí el número, ¿no? Pero cerca de 600. 582. Sí, ese es el inicial, pero luego lo ampliamos, ¿eh? Bueno, ahora los resultados lo vemos. Una vez que teníamos la extensión, bueno, de manera paralela trabajamos en el diseño de la encuesta, que es un trabajo también laborioso porque exige apuntar muy bien qué es lo que queremos preguntar para obtener los resultados que queremos obtener. Entonces, utilizamos para ello como referencia aquel primer estudio de finales de los años 90 para actualizar ese estudio porque se han producido cambios muy importantes, como ha destacado María José, en estas dos décadas. Utilizamos también estudios de otras entidades, como la Asociación de Prensa de Madrid o la FAPE,
Y también trabajos de investigación que se están haciendo a nivel internacional. Pues uno de los principales estudios a nivel internacional ahora mismo está dirigido desde la Universidad de Múnich por el profesor Thomas Hanitz, y lo que hacen es analizar la cultura periodística de más de 100 países. Desarrollan entrevistas, tienen más de 20.000 entrevistas a periodistas, y entonces el diseño de esa entrevista es público y además tenemos una relación con ese grupo de investigación y nos facilitaron cómo trabajan ellos las preguntas para también obtener una posibilidad de comparar, ¿no?, nuestra situación profesional con la de otros países. Utilizamos también indicadores de otras entidades y organizaciones internacionales, pues, por ejemplo, para abordar la cuestión de los códigos deontológicos o para acercarnos al tema de la igualdad y la perspectiva de género. Pues ahí utilizamos indicadores que maneja la UNESCO, que ha diseñado junto con asociaciones de periodistas del ámbito internacional, pues para estar también alineados con esas estrategias internacionales. Una vez que teníamos el censo y una vez que tuvimos el diseño de la encuesta, pues tocaba empezar con el trabajo de campo. Entonces, para la realización de las entrevistas, contamos con la colaboración, trabajamos con Gizaker, pero claro, todo el trabajo previo lo tuvimos que hacer desde el grupo de investigación. Entonces, nos pusimos en contacto también con los medios de comunicación, de manera formal e informal, primero a través de una carta informativa y después hablando directamente con ellos y ellas, para explicarles que se iba a hacer este estudio y para explicarles pues la importancia de su colaboración, porque si los medios no colaboraban, pues era imposible obtener los resultados que buscábamos. Hicimos entrevistas telefónicas, todas las encuestas fueron telefónicas, salvo alguna que fue por correo electrónico, porque así lo pidieron algunos y algunas periodistas, y el trabajo se llevó a cabo desde el 29 de enero al 19 de junio del año 2020. Evidentemente, hay algunas dificultades siempre que se aborda un trabajo de campo de estas características. La principal, la reticencia de periodistas a contestar, tal y como ha explicado María José, en la profesión 2 se pregunta, no siempre se tiene una posición favorable a responder. Entonces, sí hubo varios periodistas que decidieron no participar en la encuesta. También tuvimos dificultades en algunos medios de comunicación que fueron muy reticentes a facilitar la colaboración o a facilitar el contacto con los y las periodistas, porque siempre contactamos con ellos a través de los medios, y por supuesto la pandemia, ¿no?, pues que estalló en pleno trabajo de campo. Bueno, a pesar de esas dificultades, entre los resultados destacados, igual no se ve porque está como con mucho brillo, algunos datos que están más en claro, conseguimos un total de 224 entrevistas. Bueno, la cuestión de si 224 es mucho o poco, es más de un 30% del universo total que abordamos. Y como referencia, pues mencionábamos antes la encuesta que hacen desde la Universidad de Múnich, que dirigen desde la Universidad de Múnich a nivel internacional, donde participa también España como Estado. Y a nivel estatal se suelen hacer unas 380 entrevistas. Entonces, extrapolando ese dato, consideramos que sí es un dato bastante relevante, haber obtenido 224. Luego podemos entrar en otros términos estadísticos, que entiendo que tampoco compete, ¿eh? Pero entonces 224 entrevistas, casi el 40% se realizaron en euskera y el 60% del castellano, y la duración media de las entrevistas fue de 10 minutos, la más breve 7 minutos y la más larga 20 minutos. Como bien comentaba Leire, no es que hablamos con todos los medios de comunicación, que debo decir que las conversaciones fueron muy cordiales con los directores y directoras, y no es ya que no pasaran los nombres y apellidos de los periodistas, porque les pedíamos números, o sea, lo que les pedíamos era cuántas personas están en la plantilla y cuántos están con contrato indefinido, digamos, cuántos con contrato temporal, si cuentan con el trabajo de colaboradores, y entonces en general las conversaciones fueron muy cordiales, pero fueron poquísimos los medios que mandaron esos números, porque eran números por un lado. Luego, el primer contraste que hay en estos primeros datos, que son puramente identificativos, es que un 40% de las entrevistas se hicieron en euskera. En el estudio que hicimos hace 25 años, el segundo idioma que se hablaba en mayor medida, aparte del castellano, era claramente el inglés. Estaba por delante de aquellos que decían ser capaces de hablar en euskera. Y en estos años ahí ha habido un vuelco que, creo que no requiere de ninguna explicación y que tiene mucho que ver, claro, con la enseñanza preuniversitaria en un modelo D. Y entonces, como vemos, el 40%, o sea, ya ni siquiera preguntamos si habla euskera, es que el 40% prefirieron porque se les daba a elegir en qué idioma podían hacerla,
y el 40% decidió cerrar en euskera, lo cual no significa que parte de ese 60% también sea capaz de manejarse. El segundo dato interesante en relación a de contraste es que hay más mujeres de las que había, porque el perfil que obtuvimos en la encuesta de hace 25 años era que, a pesar de que ya llevábamos décadas en la facultad con un mayor número de estudiantes en la licenciatura en aquel momento de periodismo, más mujeres que hombres, pues el porcentaje era de casi 70 hombres frente a 30 mujeres. No tanto, pero eran 60 y mucho hombres frente a 30 y poco mujeres. Y aquí vemos que hay un porcentaje en el que siguen predominando los hombres, pero ha subido muchísimo el porcentaje de mujeres en las redacciones de los medios vascos. Y luego el siguiente dato es la edad. Claro, en aquel momento, lo digo solamente a título ilustrativo, solamente un 9,5% de los periodistas tenían 45 años o más, tenían más de 45 años en aquel momento, a finales de los 90. Bien, un tópico que no se sostiene y, sin embargo, sigue estando muy, muy extendido, es el del intrusismo laboral que existe en la profesión periodística. Es una profesión que ha tenido un debate que continúa, manteniéndose en realidad en relación a la colegiación, que tiene que ver con ese derecho a la libertad de prensa, que muchos periodistas entienden que quedaría restringido si los periodistas se colegiaran, ese derecho a la libertad de expresión, quería decir, que parece que el argumento de muchos periodistas es que si hay una colegiación, parece que el derecho a la libertad de expresión queda de alguna manera monopolizado por la profesión periodística, y entonces, bueno, es un debate que no ha terminado. Hay muchos periodistas que están a favor y muchos que están en contra. Pero aunque no requiere de una colegiación y no requiere, los medios de comunicación no requieren obligatoriamente de una licenciatura o ahora de un grado en el área de comunicación, lo cierto es que no hay intrusismo laboral, porque como podemos apreciar en los datos, al final, me tenía que haber puesto las gafas, que las tengo en el bolso, un 91% de los periodistas tiene estudios en comunicación, a pesar de que es cierto que en algunas ocasiones se estudia un grado o licenciatura de otras características y muchas veces se accede a la profesión a través de un máster de periodismo. Pero fijaos, un 91% en comunicación. Y luego de ese 91%, un 75% ha estudiado en la Universidad del País Vasco, a pesar también de que en el transcurso de este tiempo han abierto estudios en comunicación tanto en la Universidad de Deusto como la Universidad de Mondragón, cuando en un primer momento había que ir, lo más cercano era la Universidad de Navarra para poder realizar estudios en periodismo. Entonces, el intrusismo laboral no existe. Tiene más que ver con que, en general, parte de esa esfera pública entiende que las personas que aparecen en la radio o en la televisión o quizás firmando en prensa necesariamente tienen que ser periodistas, y no porque, bueno, pues yo puedo ser presentadora de Pasapalabra, que me gustaría mucho, pero eso no me convierte en periodista, estaría dedicada al espectáculo, que rellena en gran medida los espacios televisivos y también radiofónicos, en menor medida la prensa. La ideología política tampoco ha cambiado, por lo menos en cuanto a cómo la expresan los periodistas. A pesar de que hay medios de comunicación de todo tipo y condición, medios de comunicación con líneas editoriales distintas, que no tienen por qué, que la línea editorial no debería confundirse con la línea ideológica, porque no es lo mismo, y es algo que ahora ya no hago, pero en el pasado, cada vez que tomaba vinos, me dedicaba a intentar explicar a gente ajena a la profesión la diferencia entre línea ideológica que concierne y compete a un partido político y línea editorial que concierne y compete a un medio de comunicación, y que no es lo mismo. Pero bueno, en todo caso, a pesar de que hay medios de comunicación con todo tipo de línea editorial y, si tomamos un vino, de línea ideológica, los periodistas y las periodistas se siguen manifestando como personas alineadas en la izquierda política.
Esto es una cosa que no ha variado en los últimos con respecto al estudio anterior y que tampoco varía porque queremos decir que una de las ventajas, queremos insistir, a pesar de que es la primera vez que lo digo, en que esto es un estudio de caso, pero es un estudio de caso que viendo la literatura que hay en relación a esto en el resto del país, en las encuestas hechas tanto por asociaciones profesionales como por facultades que imparten grados en periodismo, los resultados no difieren en gran medida. O sea, es un estudio de caso que sí es extrapolable, o sea, que sí perfila las condiciones de trabajo en general de los periodistas que trabajan en medios de comunicación en España. Sí, sí. Es una de las principales. Sí. Es uno de los principales titulares que agradezco, como es esa. Me alegro mucho de que me haga esa pregunta. Porque nos ha llamado la atención, además, porque no es algo que sucediera en la encuesta de hace 25 años, cuando efectivamente es una encuesta en la que los periodistas hablaban de que consideraban que estaban sometidos a más presiones que en otras comunidades autónomas por el conflicto político, por la existencia de ETA y demás, y sin embargo ahora casi un 20% deciden no contestar a una pregunta cuando además sí ha habido sí hemos conseguido menos encuestas de las que nos habría gustado, pero no ha habido muchos no sabe, no contesta en las preguntas realizadas. Y aquí efectivamente un 20% deciden no contestar esta pregunta que no hablaba de partido político, simplemente que en una escala de 0 a 10 se colocaran en un punto, efectivamente. Es algo que en los grupos de discusión que aún no hemos hecho y en entrevistas que tenemos pendientes nos gustaría indagar en ello. No, al contrario. Bien, algo que tampoco ha cambiado en relación al estudio de hace 25 años es que no hay muy poca filiación sindical, como se puede apreciar. Entonces, estamos hablando de una profesión que arrastra problemas de precariedad muy anteriores, al contrario de lo que se dice en algunos textos, tanto profesionales como académicos, que han situado el comienzo de la precariedad laboral en esta profesión, lo han situado primero con la aparición de Internet, que se sitúa ahí a comienzos de siglo, y luego unido a la crisis de 2008, pero no es del todo cierto, no es que no sea cierto. Porque, insisto, en este estudio de finales de los 90, cuando también hicieron en esa fecha estudios por parte del Colegio de Periodistas de Cataluña, había ya una situación de precariedad laboral hasta el punto de que cuando se les preguntó, cuando preguntamos qué era lo que más preocupaba a los periodistas vascos en relación al ejercicio de la profesión, la primera preocupación fue la precariedad. Y muchos de ellos reconocían que no estaban en una situación de precariedad porque eran periodistas de larga trayectoria, con una edad y con contratos laborales estables y con un sueldo, pero veían y entendían que la incorporación al mercado laboral de las nuevas generaciones estaba teñida de precariedad. De hecho, un estudio anterior a este que hicimos de los periodistas vascos, hecho también en el contexto del Departamento de Periodismo y hecho también con personas que ahora son parte del grupo de investigación Britartes, fue sobre la élite de los periodistas a nivel nacional. Y esa élite de los periodistas, y esto estamos hablando de principios de los años 90, porque creo que el libro se publicó en el año 93 y si no fue en el año 94, decían que lo que más les preocupaba era que estaban advirtiendo condiciones de trabajo precarias en las nuevas generaciones de periodistas y que eso conlleva necesariamente una menor independencia, capacidad de ser independiente a la hora de plantear temas, a la hora de plantear la agenda del medio, a la hora de plantear cómo abordar una información, el tratamiento informativo, a la hora de abordar qué preguntar y qué no a las personas, que necesariamente son periodistas más sumisos, más obedientes, quieran o no quieran. Y eso ya aparecía en el libro, cuya lectura recomiendo, porque además es muy entretenido y muy revelador, La élite de los periodistas de comienzos de los 90. A pesar de esta precariedad de la que se lleva hablando, insisto, desde que empieza a haber estudios sobre la profesión periodística, que es eso, a comienzos de la década de los 90, en Cataluña y aquí en el País Vasco fueron los primeros, pero luego se han ido haciendo en el resto de comunidades autónomas, más el que hace la APM a nivel nacional,
y la precariedad es una palabra que sale constantemente en textos de la profesión y en textos de la academia, no hay afiliación sindical. Hace 20 años, en los grupos de discusión, lo que argumentaban es que de la misma manera que una afiliación política puede poner en entredicho tu independencia a la hora de hacer las informaciones, entendían que una afiliación sindical que está teñida también políticamente podía también poner en entredicho tu independencia. Ahora no conocemos las explicaciones. Luego tampoco ha cambiado lo de los grupos religiosos, que me enrollo como las persianas, pero bueno, ahí están los datos, que es verdad que se nos acaba el tiempo. Gracias, Leire. Aquí seguía yo. Bien. El estudio que hicimos hace 20 y tantos años, yo era muy joven, pensé que iba a tener un impacto brutal y pensé que se iba a poner inspección de trabajo a... Es verdad que lo pensé. Pero porque es que era muy joven. Menos mal que estaba acompañada de dos compañeros que eran de más edad y tenían más criterio, que ya he mencionado, Ofa Bezunartía y César Coca. Entonces yo pensé pues, que efectivamente, como poníamos de relieve, en aquel momento hablábamos del 40% de los periodistas sin contrato, en condiciones de colaborador y muy en precario, pues yo realmente pensé que, respaldada por la Asociación de Periodistas y financiada por el Gobierno Vasco, iban a hacer. No pasó eso, pero sí pasaron dos cosas que no son menores, al fin y al cabo. Una de ellas es que pusimos de relieve en aquel estudio, fuimos muy críticos con los convenios de prácticas que había entre nuestra facultad, porque como digo, en aquel momento no se hacían cursos de estudios de periodismo en el resto de universidades, desde nuestra facultad con los medios de comunicación. Recordemos que era una época en la que hubo un boom de medios de comunicación locales, muchos de los cuales han cerrado, y además había muchas ediciones locales de medios nacionales. De ahí que, claro, sale un censo con muchos menos medios de comunicación y sale un censo también con un menor número de periodistas. Entonces, fuimos muy críticos porque en todos los grupos de discusión, todos los periodistas consolidados y en plantilla hablaban de que no estaba funcionando, que lejos del convenio de prácticas se utiliza como una manera de aprender, es un aprendizaje, que se les estaba utilizando en muchísimos casos como periodistas que hicieran el trabajo, sobre todo en vacaciones, etc. Bien, pues como consecuencia de este trabajo se reguló, o sea, el convenio de prácticas se cambió su redacción, se reguló y efectivamente, ya que no tuvo aquel impacto que yo pensaba que iba a tener, pero por lo menos es verdad que ahora hace muchos años que el convenio de prácticas de nuestra facultad con los medios de comunicación funciona muy bien, todo el alumnado que quiere realizar prácticas tiene acceso y efectivamente está regulado con un tutor de la universidad y un instructor o instructora del medio y el alumnado no se queja en este sentido. Es verdad que depende del medio al que vayas, te hacen más caso o menos, tienes más oportunidades, pero este abuso lo cortamos. Y otra consecuencia que tuvo aquel estudio es que comprendimos que iba a haber mucho trabajo en la comunicación organizacional, que iba y que el trabajo en los gabinetes de comunicación de todo tipo de organizaciones era un trabajo en mejores condiciones laborales. Y producto de aquella encuesta, cuando tuvimos que cambiar los planes de estudio para homologarlos con el resto de Europa e hicimos el diseño de los grados, se hizo una especialidad para el alumnado de periodismo y el alumnado de publicidad y relaciones públicas conjunto, que en dirección de comunicación, previendo que esto iba a suceder. Eso fue lo que conseguimos con aquel estudio. Ya veremos si conseguimos algo con este. ¿A qué seguía yo? Bueno, vamos a... O podemos hacer un pimpinela. Bien, esta pantalla de lo que nos hablas de fidelidad al medio, es algo que también, en lo que tampoco ha habido cambios con respecto al estudio anterior, como se puede apreciar, hay una media de 18 años trabajando para la misma empresa y lo que sí vemos es que hay una media de 22 años trabajando como periodista. Que tiene mucho que ver con lo que decía anteriormente de que solamente el 9% en aquel momento tenía 45 años o más y en cambio ahora bueno, pues estamos en un momento como sucede también con la administración pública de relevo generacional porque vemos que las franjas de edad y las horquillas de edad no tienen nada que ver y que hay bueno, pues, gente mucho mayor, periodistas mayores.
Bueno, muy vinculado a lo que comentaba María José sobre cómo iba a evolucionar, ¿no?, el futuro de los licenciados y licenciadas en materia de comunicación, en el ámbito de la comunicación. Una de las preguntas que planteamos en la encuesta era si los periodistas que estaban en activo en un medio de comunicación habían tenido trabajo como relaciones públicas o responsables de gabinetes de comunicación. No sé si puede bajar. ¿Está toda la información? Sí, vale. Sí. Entonces, casi un 20% decían que sí, que habían trabajado previamente en un gabinete de comunicación o como relaciones públicas. Claro, estamos hablando del 20% de quienes ahora trabajan en medios de comunicación, pero hay muchos periodistas que han trabajado en medios de comunicación y que ahora están con responsabilidades en gabinetes en esta misma casa, en Gobierno Vasco o en empresas privadas. Entonces, este dato sí está muy vinculado también con ese planteamiento, ¿no?, en la universidad y en nuestra facultad, de apostar por una especialización en dirección de la comunicación pública en la carrera de periodismo, que puede parecer contradictorio porque, a priori, las misiones de las dos profesiones son contrarias, pero que es una evidencia. Entonces, como la mayor parte de las salidas profesionales de nuestros egresados y egresadas están en el ámbito de la comunicación corporativa, y esto viene reforzado también por este dato, bueno, pues ahí sí se ha hecho una apuesta en la universidad para ofrecer esa doble formación, y desde el pasado año un doble grado, que es la única universidad en todo el Estado que ofrecía ese doble grado o que ofrece ese doble grado en periodismo y publicidad y relaciones públicas. Entonces, bueno, otro dato muy destacado también es el alto número de periodistas, comparando con el estudio hace 20 años, ¿no?, que son periodistas de plantilla. Aunque sí debemos decir que hay un dato oculto, que es el número de colaboradores, ¿no? También es vinculado con la última investigación del sí, grupo. Sí, que según la última investigación era por lo menos de un 25% del conjunto de los periodistas quienes trabajaban bajo una denominación colaborador que encierra realidades distintas, en mayor medida falsos autónomos, como ya he dicho, en otros algún tipo de contrato mercantil, pero en realidad no son colaboradores desde el momento en que solo trabajan para un medio, porque la definición tradicional de colaborador más asociada a los freelance son personas, bueno, pues que hacen distintos trabajos para distintos medios de comunicación, y no, son plantilla estructural. Y los colaboradores, además, tienen disponibilidad de lunes a domingo, deben tenerla, y, por supuesto, como son autónomos, pues no trabajan, en algunos casos sí, pero son los menores, no trabajan en la redacción, trabajan en soledad y aislados desde su casa, tienen que hacerse cargo de la compra de los materiales que necesitan para hacer su trabajo, y por supuesto, no tienen ni vacaciones pagadas, ni baja por enfermedad si eres autónomo. Pero un dato que no sé si hemos llegado a él y hemos pasado es el dato del número, hablando del convenio de la universidad, el número de periodistas que se colocan, hemos pasado el dato, pero no lo hemos resaltado porque esto no pasaba. O sea, más de la mitad de los periodistas reconoce que ha accedido al mercado laboral a través del convenio de prácticas de las facultades con los medios de comunicación, lo cual, además de ser un dato muy interesante, es un dato que a nosotros nos deja medio tranquilos, digamos, ¿no? Porque efectivamente los convenios de prácticas están funcionando no solamente para dar una experiencia que es fundamental en esta profesión y que algunos entendemos que debería ser mayor, un poco como en el grado en medicina, o sea, que debería haber una mayor, deberían estar un mayor tiempo, pero bueno, ese es un debate más académico, pero bueno, pues que les permite acceder al mercado laboral. Me he quedado de viaje en la presentación, ¿eh? Ahora llegar el momento. Nos hemos ido atrás y se ha quedado un poco colgada. Sí, está punto ansioso. Entonces, el dato de colaboradores que mencionaba María José es un dato oculto, es muy difícil de acceder porque efectivamente las empresas no van a explicar cuántas personas tienen trabajando en esas condiciones. Se nos ha ido a nosotros de aquí la pantalla. Vale, una de las cuestiones clave, pero que ahora también este es enfoque sociológico. O sea, los periodistas y las periodistas son más reticentes a decir de qué posición ideológica son, a decir cuánto cobran, que también es para plantear otro debate, ¿eh? Entonces, bueno, sí es verdad que los sueldos han avanzado, no sé si mucho o poco desde la década de los 90, pero que hay un 22%, ahora sí, ya veo, se nos ha puesto lo del zoom antes otra vez.
el 22% que reconocen cobrar más de 2.500 euros. Es verdad que está muy vinculado a la consolidación de la profesión periodística, porque, como decía María José, hay casi un 40% que tiene más de 45 años y que lleva más de 20 años trabajando como periodista o en la propia empresa. Entonces, sí hay una parte de la profesión que está muy consolidada. Y, desde luego, los datos no tienen nada que ver, como es lógico, entre la franja de periodistas más jóvenes y los y las más senior. Sí, pero estamos hablando de un 22%. Sí, que es un porcentaje muy alto. Solo un 22%. Bueno, con respecto a… Solo un 22% en una profesión que requiere cualificación cobra eso. Y en relación a los colaboradores, hablábamos en aquel momento de que ganaban 100.000 pesetas del momento, aproximadamente, que son 600 euros, y veintitantos años después hay un número nada desdeñable de colaboradores que tiene sus ganancias entre 600 y 1.000 euros, veintitantos años después. Otra de las cuestiones que quisimos abordar en esta encuesta es la dimensión de género. Entonces, bueno, una de las… planteamos, el enfoque que abordamos era en sintonía con el planteamiento de UNESCO. Y era, bueno, pues abordar la igualdad en el medio y la igualdad en la información. ¿Qué importancia le daban los y las periodistas a incorporar la perspectiva de trabajo de género en su trabajo diario? Pero también cuál era la situación de las mujeres o si había alguna diferencia, ¿no? Entonces les preguntamos por su percepción sobre la igualdad en materia de reconocimiento salarial, reconocimiento profesional, la presencia en la redacción y la promoción profesional. Los datos eran relativamente altos, pero en separarlos por género, la percepción de hombres y mujeres, pues vemos que hay una diferencia bastante destacable, sobre todo en la percepción en cuanto a la igualdad en su promoción profesional. Sí es destacable también en los resultados que teníamos. Reconocimiento profesional. Sí. Sí es destacable también que hay muchísimas más mujeres entre los y las periodistas más jóvenes. Entonces, bueno, las hipótesis que valoramos, pero que tenemos que constatar ahora a través de técnicas cualitativas de grupos como grupos de discusión y entrevistas en profundidad. Una de las hipótesis que manejamos es que la incorporación de las mujeres ha sido más tardía, que nos hemos incorporado más tarde a la profesión. Eso tampoco justifica las cifras que tenemos, porque el número de mujeres licenciadas es muchísimo más alta que el número de hombres, y que hay un mayor abandono de la profesión porque abdicamos en favor de la especie, como bien dijo Simone de Beauvoir, ¿no? Entonces, bueno, son hipótesis que manejamos dentro de la investigación, pero que efectivamente tenemos que constatar a través de otras técnicas de investigación. Esto se está moviendo solo, pero… Bueno, sí hicimos hace unos años una tesis doctoral sobre las mujeres periodistas vascas también, y entonces es verdad que la maternidad salía como uno de los impedimentos para poder promocionar. En todo caso, los datos que se ven en cuanto al reconocimiento profesional y la promoción profesional… nos llevan a pensar que quizás habría que formular en este marco el concepto de igualdad de reconocimiento. Tal vez hay igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios, parece que hay una mayor igualdad de oportunidades en el acceso a las redacciones, porque ahí sí hemos advertido un mayor equilibrio entre hombres y mujeres, pero en cuanto al reconocimiento profesional, porque no es solamente a la promoción profesional, que podría entenderse quizás, podría contextualizarse en una tradición histórica, hablamos del reconocimiento profesional, por qué sienten, por qué perciben las mujeres, y va de 77 a 59, aunque los hombres también reconocen que hay un menor reconocimiento profesional. La cuestión de género también nos ha llamado la atención, porque cuando hemos formulado la pregunta de en qué ámbitos les gustaría mejorar su formación, las respuestas eran cerradas, pero la mejora de la formación en perspectiva de género ocupa la segunda posición, que de ninguna manera esperábamos que ocupara una segunda posición con un 8,09, ¿no? Sin embargo, es verdad que la primera posición está detectar noticias falsas, o sea que su mayor preocupación parece que se centra precisamente ahí, ¿no? En la detección de informaciones falsas. ¿Cómo mejorar su formación o su capacidad de detectar informaciones falsas? Esto además se aprecia, hay otro gráfico que va un poco más adelante, y entonces el único en la encuesta solo llega al 9 sobre 10 la detección de noticias falsas por parte de periodistas mayores de 50 años. Parece que hay una mayor necesidad o concienciación de esto en periodistas de más edad, que es otro titular y que desde luego vamos a indagar en ello en las técnicas cualitativas.
Tiene que ver con, también con la presentación de Mikel, en el sentido de que los periodistas efectivamente se sienten de alguna manera como, como hay una representación, digamos, informativa, lo mismo que delegamos en los políticos, porque no podemos estar todo, hacer, haciéndolo todo de manera asamblearia, delegamos en la profesión periodística para que nos cuente qué es lo más relevante de lo que ha sucedido. Entonces, hay, para ello hay un método periodístico y además el periodismo mira por el interés general, que son, digamos, los dos, las dos definiciones. Entonces, me gustaría destacar primero este, esta primera preocupación, claramente la primera, de detectar noticias falsas, y me gustaría destacar la última, que es el conocimiento teórico sobre comunicación, porque esto es algo que hacemos por deformación profesional, porque la encuesta la diseñamos desde el ámbito académico, lo hicimos también hace veintitantos años, y hace veintitantos años fue demoledor, porque nadie quería tener formación sobre conocimientos teóricos en relación a la comunicación. Había una posición sobre, sobre lo que era ser periodista mucho más proyectada, porque había entonces todavía un oficio, o sea, un debate sobre si esto era un oficio o una profesión. Si en realidad, y muchísimas personas defendían que era un oficio, quizás por eso lo de, la, lo de una formación en conocimientos teóricos sobre la comunicación fue algo que despreciaron, pero despreciaron absolutamente. Y sin embargo, aunque está en el último lugar, tiene casi un 7, que es algo que nos da también mucho que pensar. Aparte, como ha dicho la profesora Iturregui, mejorar la, la formación en perspectiva de género. Luego, se puede apreciar que muchas de las necesidades formativas tienen que ver efectivamente con la aparición de ese nuevo soporte que es Internet, que claro, pues el soporte siempre ha condicionado el trabajo periodístico, ¿no? Y que tiene que ver con el uso de redes sociales, con mejorar la búsqueda de información en el contexto online, pero también posicionar noticias. O sea, claro, luego está también que la prensa se había, había permanecido de alguna manera al margen de lo que en la televisión pasó desde el primer momento, que es que sabes cuántos te están viendo y eso modifica o te lleva a modificar lo que estás ofreciendo en la pantalla, ¿no? Y la prensa ahí había, se había mantenido al margen, pero hace mucho tiempo que no, que yo sé si la columna que yo he publicado ha tenido más lectores que la que ha publicado Leire o a la inversa, y eso te lleva a veces a reorientar tu trabajo no con base en, lo que, en tu criterio, sino buscando una mayor lectura. Pero bueno, uso y análisis de bases de edad. Ah, estamos en frecuencia. Sí. Bueno, que está totalmente... No, que está completamente vinculado, sí, vinculado. Con sus rutinas profesionales. Es una de las cuestiones que, le, que queríamos conocer, cuál era su rutina profesional, a qué dedican la mayor parte de su trabajo los y las periodistas en los medios del País Vasco. Entonces, sí nos ha llamado la atención porque hay un, bueno, pues una transformación en los perfiles, como decía María José, ¿no? Hacia un periodista, una periodista multimedia. Sin embargo, aún, todavía hoy, su principal misión o la mayor parte de su trabajo se centra en la redacción de textos informativos. Y, en segundo lugar, la mayor parte de su tiempo está dedicada a comprobar la veracidad y la calidad de esas informaciones. Es verdad que la tecnología emerge, ¿no?, de manera y está muy importante, presente. La búsqueda de la información en redes sociales, publicar contenidos en la web del medio, en las redes sociales del medio, o compartir noticias del medio en sus redes sociales personales, que eso es algo también que tenemos que abordar en las entrevistas más adelante. La edición de imágenes, vídeos y audios, o uso análisis de bases de datos. Pero este estudio, al igual que pasó en la anterior ocasión, que nos llevó, como, como comentábamos, a plantear un mino, o sea, una especialidad fronteriza entre las relaciones públicas y el periodismo, viendo que iban a emerger muchos trabajos en gabinetes de comunicación a los que podían tener acceso, no como tradicionalmente únicamente los egresados en relaciones públicas y publicidad, sino también los periodistas, en este caso también, esto viene bien porque en la universidad tenemos mucho debate en relación a qué peso tienen y cuánto tiempo ocupan las asignaturas dedicadas a la redacción periodística, a redactar textos, ¿no? Porque efectivamente las horas son las que son y hace falta para esta profesión tener competencias tecnológicas claramente, pero esto también nos ayuda para ver que, bueno, pues que hay un fundamento básico que debe permanecer a toda costa, con independencia de que haya que añadirle efectivamente pues que ya no vale con manejar el teléfono y la máquina de escribir como en el siglo pasado o después, bueno, pues en lugar de la máquina de escribir el ordenador y no sé qué, pero es evidente que la redacción de textos y el contrastar la información siguen siendo los ejes nucleares, a pesar de que decían que era una profesión que iba a cambiar absolutamente. Pues no, pues no.
Y vamos terminando sí. cuando les preguntamos por su satisfacción, ¿no? ¿Con qué estaban, cómo de satisfechos estaban con distintas cuestiones? Bueno, nos ha sorprendido mucho y esto ha salido, como os decía, en una tesis doctoral que se ha defendido en el mes de abril de este año, relativa a la figura del colaborador periodístico, que además es el primer trabajo académico que se centra en esta figura, que no aparece tangencialmente, y ha aparecido algo que no había aparecido con anterioridad. Y además ha aparecido de una manera absolutamente, o sea, como protagonista, y es la vocación. Entonces, parece que la profesión periodística se mantiene a través de la vocación que sienten aquellos que ejercen la profesión, en gran medida, porque la vocación es algo que no contemplábamos en la tesis de la que os hablo en cuanto a los colaboradores, y entonces emergió de una manera natural, explicaron que continuaban a pesar de sus relaciones precarias por la vocación y porque muchas veces tenían una red familiar que compensaba la precariedad económica. Pues una pareja que estaba en una buena posición con un buen empleo, bueno, había uno de los colaboradores al que sus padres le daba el alquiler de un local del que eran dueños. Y entonces aquí vemos que la vocación aparece en el primer lugar y esto desde luego no es algo que sucediera ni en nuestro estudio de hace 20 y tantos años ni en estudios anteriores. Quiero decir que la profesión periodística, sí, es verdad que siempre se ha hablado de que es una profesión en la que no, o sea, no te vas a hacer rico, en la que hay una función social, es de esas profesiones en las que tú tienes que sentir una motivación, eso no, social, pero la vocación es algo inesperado que aparezca en primer lugar. Luego vemos, bueno, pues el desarrollo profesional que tiene, es verdad que es una profesión que siempre ha resultado atractiva, bueno, pues porque no es rutinaria, porque conoces a mucha gente, porque te da la oportunidad de tener una visión amplia. Y bueno, el reconocimiento de su medio está por delante del reconocimiento social, que es algo que también debemos contrastar en las técnicas cualitativas si tiene que ver con un aprecio a la marca, al medio para el que trabajan, o si tiene que ver con el miedo de que si el medio no les aprecia, los vaya a despedir. Y como vemos, la capacidad de influir en la opinión pública está bastante abajo. Cuando, bueno, pues también el alumnado matriculado habitualmente en esta carrera, pues éramos un alumnado en el que la capacidad de influir en la opinión pública resultaba muy atractivo, porque uno piensa, bueno, pues que tiene razón y que debe extender su microuniverso moral, debe convertirse en el universo moral, ¿no? Sin embargo, bueno, pues aquí tenemos la vocación y tenemos mucha curiosidad por empezar con los grupos de discusión para ver ¿cuál es la definición que dan estos periodistas al término vocación? Es que recaso. El tema de la vocación que es muy amplio. Claro, por eso. Si te has llamado a hacer eso, evidentemente, pero porque tiene detrás unas motivaciones muy concretas. Es decir, yo creo que en el mundo de la enseñanza, que probablemente eso de la vocación sería bastante. Pero siempre se ha considerado que la enseñanza era muy vocacional, claro, al contrario que el periodismo. Pero yo sí considero eso, que si tú tienes esa vocación de magisterio, de profesionalidad. Ah, pues igual hace. Lógicamente, si tú eres un profesor, en el de educar, por lo tanto, de influir desde tu propia posición, ¿no? Yo me imagino que también ahí tiene que… Es decir, cuando las separas, probablemente, pues igual ahí se produce un sesgo, ¿no? Pero yo creo que en el tema de la vocación irán muchas de las que están detrás de las preguntas, creo. No sabemos todavía, pero la primera aproximación que hago yo a una interpretación es que, al contrario que la sociedad, que por eso insisto en alegrarme tanto de que desde el Departamento de Derecho, además eso, Derecho, Ciencias Políticas, Jurídicas, que lo sois todo, sois absolutamente el pilar de la Universidad del País Vasco, y ahora hablo muy en serio porque
es una cuestión de Estado, esto no se entiende bien. Entonces, lo que percibimos, pero es una primera aproximación, es que los y las periodistas sí están muy conscientes y muy concienciados de la necesidad de que el periodismo siga haciendo. O sea, que en este contexto de sobreabundancia informativa, en el que pudiera parecer que es una profesión que tiene, de la que hay menos necesidad, y además así se ha dicho y se ha escrito, pues no, entienden todo lo contrario. O sea, que hay una sobreabundancia informativa, pero que esa sobreabundancia impide hacerse con un criterio. De hecho, hubo un periodista llamado Pepe Cervera, que desafortunadamente murió hace 3 años, que planteaba sustituir la sociedad de la información, que es como nos conocemos, por la sociedad del criterio. Porque hay, claro, lo más valioso es el criterio porque hay menos, y lo más valioso es la atención también. O sea, que tenemos que ejercer esta profesión en un contexto de economía de la atención, y que deberíamos llamarnos la... Entonces, parece que en el público en general, en el alumnado de periodismo, no hay una conciencia de lo importante que es esta profesión. Sí lo hay de lo importante que es la profesión de ser maestro, lo hay de lo importante que es la profesión de ser, por ejemplo, de ejercer la medicina, pero no, porque además dicen que pueden informarse en cualquier sitio, que no necesitan los medios de comunicación y que no necesitan profesionales cualificados en la información, porque se informan en las redes, se informan... Y entonces, no hay, y entonces parece que hay como una suerte de mecanismo compensatorio por el cual, a esa falta de conciencia social que deberíamos empezar a trabajar, hay una extra conciencia por parte de la profesión de que si no ejercemos esta profesión y si no intentamos continuar con esa información que permita la libertad informativa y el derecho a la información para formarse un criterio, y esas tres agendas que se retroalimentan, que son la mediática, la política y la ciudadana, es que nos vamos a encontrar en una sociedad completamente vulnerable e incapaz de defenderse de la propaganda y de la manipulación, que son enemigos que no llevan un uniforme, que son más invisibles. Leire. Respecto a esto que estás diciendo de las redes sociales, que se han convertido, claro, pero están fuera de todo control. Hace poco oía una charla TED muy interesante de una señora de no sé qué medio, que ella hablaba que antes, claro, una información periodística tú puedes incluso denunciarla, quiero decir, por falta de veracidad, porque tienes o bien el periódico o bien la persona que la firma. Pero claro, todo esto en redes de repente pasa a ser como un anonimato bestial en el que nadie se hace responsable ni nadie firma muchas de las informaciones, que pasa también en los medios online. No sé esto cómo se puede percibir respecto a hacia dónde vamos y ese entrismo que estáis hablando del periodismo, que me parece súper interesante. Vaya. La ley de que no hago más que chupar cámara. No, por favor. No, es que efectivamente ese sería otro gran debate, ¿no? Y vinculado también a la profesión periodística, porque probablemente saldrá en la parte final de la jornada de hoy, pero desde las redes, además de difundir información falsa, en el ámbito de las redes, ahora mismo uno de las principales preocupaciones desde el periodismo es la seguridad online. La seguridad online, para empezar, por ejemplo, el acoso que sufren muchos y muchas periodistas, también en nuestro país, pero más en otros contextos, que además recientemente el director de la UNESCO explicaba que la mayor parte de las agresiones físicas a periodistas han sido precedidas antes por un acoso online. Entonces, bueno, que eso debería ser una medida preventiva, ¿no? Debería darnos una pista de qué se puede producir. Pero lejos de eso, las agresiones y las amenazas en el ámbito de las redes sociales, claro, están protegidos por una impunidad total, ¿no? Desde el anonimato, desde. Y conectando muy brevemente con lo que dices, efectivamente los medios de comunicación son llevados a juicio. Periodistas concretos con nombres y apellidos son llevados a juicio. Si se considera que han dado una información que no es veraz, que no está contrastada, que limita o que transgrede el derecho a la intimidad, al honor, etcétera. Y por último ya, en relación a la desinformación, que creo que es una cuestión que, bueno, pues que los periodistas lógicamente están, o sea, es su primera preocupación, pero creo que es una preocupación socialmente compartida. Aquí me atrevería a decir, aprovechando que uno de los asistentes ha dicho que trabaja en la enseñanza,
Oh, qué trabajo. Qué bien, pero tú estás en el paraíso, claro. Hablas desde el paraíso. En realidad, la desinformación no se... me atrevo, es un atrevimiento, a decir que no se ataja desde el correcto ejercicio profesional de los medios de comunicación, sino que solo se puede atajar desde la educación de la ciudadanía, de manera que tenga una educación, eso que llaman alfabetización mediática, y tenga por lo menos las herramientas básicas para discernir cuándo puede asignar a algo que está, a cualquier relato, sea audiovisual, escrito, puede asignarla una credibilidad, una confianza, o puede terminar de escucharlo, porque es muy divertido, pero sabiendo que no cumple con ninguno de los requisitos para que pueda asignarle ningún tipo de credibilidad ni de confianza. Entonces, está en la educación. Es una pena. Igual tienes que volver. Desde el paraíso. Muchas gracias. Ah, perdón, que hay sí, más preguntas. Bueno, agradecer a la edición de Cooperación, que ha organizado una jornada como la de hoy sobre un tema interesantísimo, que además, por lo que lleva de recorrido, está siendo muy interesante, creo yo, ¿no? Y me parece de mucha... muy interesante el estudio que habéis hecho. Esperemos poder en algún momento contar con él y poder trabajar las cantidades de cosas que evoca y que a su vez permite conocer, ¿no? Y me parece muy, muy interesante porque, da unos datos de los principales artífices de la comunicación, que son los periodistas y las periodistas, para ver lo relativo que es el discurso sobre la libertad de información, el derecho de información. Y aquí me quiero referir a algo de la presentación de Miquel, que también ha parecido excelente, en el que una de las cosas, se podría hablar de muchas, ¿no? Decía, hacía una cita, referenciaba una cita sobre que, el elemento central del periodismo es contar la verdad. Bien, es cierto que luego lo ha matizado con la veracidad, ¿no? Y yo digo, pues no, quiere decir, la verdad no existe. En una sociedad en conflicto, en una sociedad en la que inevitablemente hay diversas miradas y opiniones e intervenciones, de lo que se trata es de que efectivamente se aporten los conocimientos suficientes y contrastados para que luego, en el ámbito público, haya ese contraste de intereses legítimos todos ellos. Entonces, es importante porque es que si no, se abona, no digo yo que eso esté en la presentación de Nick, ¿no? Pero se abona esa especie como de igualdad entre ese cuarto poder que se dice como un elemento fundamental de asentamiento, cuando en realidad todo este asunto de libertad de información es un desideratum. Estamos lejísimos de que los elementos que se dicen que lo conforman puedan, superar la cantidad de trabas y cosas que se han venido exponiendo, ¿no? Entonces, es como si dijéramos que la justicia es equiparable a la administración de justicia. Pues no, ¿no? Pues no. Y lo mismo en este caso, si la democracia, a su vez, que disfrutamos, pues es, muy cuestionable, respecto al ideal de la democracia, pues pasa lo mismo con él. Quiero decir, con a qué podemos aspirar en el terreno de la libertad de información. Porque, y acabo con esto, uno de los elementos que también se exponía en una de las gráficas de Bickel era las instituciones públicas como garantes de la veracidad de la información. Bueno, pero si son no digo son las primeras, pero son de las que efectivamente con los medios de comunicación que tienen hacen de eso una transmisión de una serie de posicionamientos políticos, etcétera. O sea, son también muy... han de verse sometidos a crítica porque deberíamos de exigir que efectivamente cumplan ese papel, pero obviamente yo creo que eso no se cumple en ningún sitio, en ningún sitio. Entonces, todo lo que sea acercarse a está muy bien y por eso es muy importante estudios como estos porque te permiten avanzar en ver dónde están las dificultades, etcétera. Pero siempre que seamos conscientes de que no es bueno
y menos en este ámbito, abonar los mitos. Y el mito de la libertad de expresión como algo, en fin, pues que vamos, que se puede, si cumplimos A, B, C y D, tenerlo, y además tener con eso una democracia, pues no, estamos hablando de pájaros y flores y no. Y creo que hay muchos elementos de las investigaciones que se vienen haciendo que son muy importantes, pero para ver los perfiles de dónde están los elementos a los cuales tenemos que tender a modificar, a mejorar, a criticar, a combatir, etcétera. Perdón por la extensión, ¿eh? Yo solamente voy a contestar muy brevemente. Es aspiracional e inspirador. Es lo que decimos, o por lo menos es lo que yo digo en clase. Es algo a lo que hay que aspirar y en lo que uno se tiene que inspirar. Y luego, hay una diferencia entre que las instituciones y los gabinetes institucionales, que ese es otro debate en el que también estamos, no tenemos vida para arreglar todo el mundo, deberían hacer una práctica más periodística que corporativa. Pero con independencia de eso, lo que no puede ser es que haya instituciones que se nieguen a atender a medios de comunicación y a los periodistas que los representan, que es diferente. Una cosa es que la institución dé una nota de prensa y que él o la periodista deba esa nota de prensa darle una vuelta y no publicarla tal cual. Y otra cosa es que haya instituciones que se sientan con el derecho, y de hecho pueden hacerlo, que es no atender a determinados medios porque consideran que son incómodos. Entonces, aunque efectivamente todo es aspiracional e inspirador, hay algunas cosas en las que se puede avanzar, nada más. Perdona, yo me refería a los medios de comunicación públicos, no tanto a este aspecto de los medios de comunicación, que también es otro capítulo, porque son medios de transmisión de la propaganda y de las cosas que se hacen, algunos muy interesantes, muchas de ellas, ¿no? No, me refería a los medios públicos, que prácticamente todos los poderes públicos tienen unos medios públicos muy potentes. Muy potentes, y que a los cuales también habría que aplicar esto de si esos son garantes de la veracidad. A eso me refería yo. Vale, como, vale. Como un elemento yo, que, central. Si se señala que ese es un elemento importante, genial. Genial siempre que no, y que no admitamos la hipótesis de que son garantes de la veracidad. Yo si me permite, es una precisión que igual no lo he explicado con suficiente claridad, ¿no? Me parece interesante además el debate que introduces, y me imagino que después tendremos oportunidad de discutir más en la mesa redonda que se va a celebrar a continuación, ¿no? Yo en lo que me refería a los poderes públicos, y es algo que desde luego ahora está en los ámbitos que discuten acerca de hacia dónde va el periodismo, no es tanto que los poderes públicos garanticen la veracidad, sino que lo que deben de garantizar es el pluralismo de información, que son dos cosas que están relacionadas pero que son distintas. Es decir, hasta qué punto los poderes públicos y de qué manera tienen que intervenir para garantizar ese pluralismo informativo, es decir, pluralismo externo y, en su caso, en ocasiones, sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de medios públicos, el pluralismo interno, es un poquito distinto. Estoy de acuerdo, además, también, y también con lo que decía, y aprovecho las palabras que decía Mari José, lo de el periodismo tiene que buscar la verdad, obviamente es aspiracional. Se sabe que la verdad es un término muy fuerte, muy absoluto, y en fin, creo que en el día de hoy, creo que en nuestra época, la verdad es un término hasta que suena un poco naif, ¿no? Pero sí, por lo menos, el tratar de buscar, según la conciencia y la convicción de cada uno, y según un trabajo profesional y riguroso, intentar contar las cosas de una manera veraz, o lo más parecido a lo que creo que es la realidad. Si bien, bueno, la verdad efectivamente es un término relativo también, ¿no? Y bueno, si os parece, igual vamos a hacer un... Sí, bueno, la última es que hay una chica que lleva un rato. No era solamente, justo se ha ido, no era solamente para responder a una aportación que ha hecho la otra persona que se acaba de marchar respecto a las redes sociales y la falta de control o la dificultad de controlar. Simplemente mencionar que sí que es cierto, yo trabajo más en el ámbito legal, que sí que hay todavía muchísimas carencias, todavía esto nos viene grande y evoluciona mucho más rápido de lo que el derecho puede dar una respuesta, y eso es totalmente cierto y real. No obstante, sí que creo que se están haciendo avances. Por ejemplo, Twitter cerró la cuenta a Trump, ¿no?, por fake news, y ahora Trump dice que va a hacer otro Twitter, pero bueno, eso son cosas suyas. Pero bueno, fue un avance ya que alguien, a un presidente se le cierre, por su influencia, por su capacidad de incidir en la ciudadanía, pues que se le cierre una cuenta, una red social, fue grande. Y luego también, pues por ejemplo, que a Mark Zuckerberg, por aquel escándalo de Cambridge Analytics que influyó también en las elecciones de Trump, se le llevó al Parlamento Europeo y ha tenido que responder primero ante tribunales nacionales, pero luego también ante tribunales europeos.
digamos, ha tenido que dar la cara por permitir esa incidencia y esas fake news en la ciudadanía, ¿no? Entonces sí que creo que se están haciendo avances en ese aspecto, simplemente eso. Por no hablar de que en algunos casos nos enteramos de lo que pasa porque un individuo o una persona lo transmite a través de la red, porque los medios de comunicación no tienen esa posibilidad, que en realidad es cuánto tiempo tengo que hablar y a favor o en contra. O sea, es cierto que las redes sociales también a veces son la alternativa, porque los medios no pueden hacer su trabajo. Es evidente, sí. Gracias. Bien. Tocan los comerciales ahora, ¿eh? Podemos tomar un cafecito, pero sí que os tengo que decir que respetemos profundamente el tema de las mascarillas. Solamente nos las quitamos para ingerir. Only. ¿Vale? Bueno, buenos días a todos. Seguimos con el desarrollo de la jornada. Como aparece en el programa, vamos a tener una mesa redonda con tres periodistas en pleno activo sobre la libertad de expresión vista, perdón, la libertad de prensa vista desde dentro de la profesión. Por tanto, la reflexión que podemos esperar es una reflexión de profesionales desde dentro de la profesión y no otro tipo de reflexión teórica, etcétera, que correspondería a otras personas, a otras especializaciones. Tenemos con nosotros Azul Tejerina a mi izquierda. Es periodista en activo en la cadena SER Euskadi. En estos momentos dirige el programa de actualidad Hoy por Hoy Bilbao, es decir, SER Vizcaya. Previamente ha tenido un desarrollo profesional en la COPE, tanto en Madrid como en La Rioja. Y actualmente, además, es profesora asociada en la Universidad de Navarra en la asignatura Géneros, Programas y Podcast. O sea, una cosa muy moderna. A mi derecha extrema tenemos a Juan Carlos Echevarría. Echevarría, los vizcaínos siempre tenemos la tendencia a decir Echevarría, a pesar de que sabemos que es Echevarría. Bueno, tanto a quienes tengo a mi derecha, los conozco profesionalmente, no he tenido la suerte de hacerlo con Azul, pero sí con Juan Carlos y con Lourdes, y por tanto puedo afirmar que estamos ante dos periodistas, digamos, de élite profesional en Euskadi, con un larguísimo recorrido profesional. Y, sobre todo, han demostrado a lo largo de este recorrido una calidad profesional de muy alto nivel. Juan Carlos licenció en periodismo en la Universidad de Navarra. Luego ha tenido un largo recorrido profesional. Inició su recorrido profesional en Antena 3, en radio. Ha tenido una larga trayectoria diversificada. Trabajó en la delegación de Pamplona de Euskaldunon Egunkaria. También en Zarauzko Telebista, es decir, diferentes niveles desde lo local a lo más general y en distintos sectores de la comunicación, tanto con prensa escrita, también fue colaborador en el diario El Mundo en la edición del País Vasco, hasta que se incorporó a ETV y desde 1993, si son correctos los datos que aparecen en Wikipedia, ha desarrollado una larga y fructífera carrera profesional en ETV. En muchos programas, en muchas ocasiones, fue corresponsal en Madrid. Sobre todo, yo creo que es muy relevante que ha cubierto actos o procesos de especial relevancia política, por ejemplo, el referéndum de independencia en Escocia,
las elecciones en torno al Brexit en el Reino Unido, una serie de acontecimientos, las elecciones norteamericanas. Es decir, es un hombre que ha tenido posibilidad de estar allí donde se han producido acontecimientos de mucha importancia y contárnoslos a nosotros. Yo le conocí en un programa de grato recuerdo para mí, El Dilema. Era un gran programa, muy bien hecho, pero a unas horas intempestivas por la noche, que no sé si se controlaba el número de audiencia o qué audiencia tenía. Sí, sí, sí se controlaba, ya te contaré. Me temo que sin los medios actuales, creo que entonces no había las posibilidades actuales, a la carta, etcétera, me temo que fue un programa bastante desperdiciado, de una gran calidad, con debates que combinaban el conocimiento experto con la facilidad de divulgación y, por desgracia, no creo que se le sacó todo el rendimiento necesario. En la actualidad, no me voy a alargar más, en la actualidad presenta y dirige el informativo Teleberri de las noches, el diario. Ahora solo presenta, pero bueno, ha tenido una larga trayectoria como editor, director de programas, etcétera. Por tanto, tiene un amplio abanico en su actividad profesional. Y a mi derecha más cercana tengo a una periodista a la que estimo muy especialmente. Creo que es, de lo que he conocido en el mundo periodístico, probablemente la periodista con mejor criterio profesional que yo he conocido, sin desmerecer a los que me acompañan hoy. En la actualidad, Lourdes Pérez es subdirectora del Diario Vasco, se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco, también tuvo un largo periodo en su inicio profesional en medios audiovisuales, Antena 3, Radio Bilbao, Radio Euskadi, hasta que se incorporó a la redacción del Correo, sección política, en la que estuvo una década, y creo que es relevante que en 2006 fue nombrada jefa de opinión en la dirección de contenidos editoriales de Vocento para todo el grupo, con sede en Madrid, con responsabilidad sobre la producción editorial y de artículos de todos los medios regionales del Grupo Vocento. Como he dicho, es subdirectora en la actualidad desde 2018 del Diario Vasco, por tanto, aquí creo que es una persona bien conocida. Y es una persona que esa responsabilidad de organización, de dirección, no le ha hecho abandonar la pluma, lo que, conectando con la encuesta que se decía antes, sin duda alguna pone de manifiesto un altísimo grado de vocación. Escribe habitualmente, escribe su columna semanal, y quienes estamos abonados, a pesar de ser vizcaínos, estamos abonados al Diario Vasco, todos los lunes tenemos la fortuna de recibir una newsletter que la inmensa mayoría de las veces suele ser una reflexión muy especial y muy de agradecer, y que yo leo con mucho gusto. Sé que a ella le gusta que se haga referencia a que es miembro del patronato de la Fundación Auvisa, dedicada a la sensibilización social e institucional sobre el Alzheimer y otras demencias similares y sobre el envejecimiento, a la que dedica bastante de su tiempo libre. Recibió el premio Menina en 2020 de la delegación del Gobierno en Euskadi por contribuir a la lucha contra la violencia machista, y es autora de Déjame que te cuente y coautora de Todos los futuros perdidos. Bueno, como pueden ver, tenemos a tres periodistas en activo, y me gusta subrayar esto, para tratar de reflexionar de forma distendida y, por supuesto, de forma plenamente abierta, prácticamente desde el principio, a las intervenciones de los asistentes, de las personas que asisten, para reflexionar un poco, como decía antes, desde su perspectiva, desde dentro de la profesión, sobre los retos actuales a que se enfrentan nuestras sociedades en relación con la libertad de prensa. La libertad de prensa es una columna básica de sostén de los sistemas democráticos tal y como se han configurado
desde finales del siglo XVIII. Por tanto, por eso se ha hablado del cuarto poder del Estado. La estabilidad de los sistemas democráticos ha dependido de forma muy importante hasta ahora de la viveza de esa información a través de la prensa y sobre el eje de una concepción como un derecho fundamental al ejercicio de la libertad de prensa. Y en relación con una cuestión que se señalaba antes, yo creo que la mayoría de las constituciones de nuestro entorno definen muy bien cuál es el elemento básico exigible en el ejercicio de la libertad de prensa. No es tanto la verdad, que cualquiera sabe dónde se encuentra, cuanto la exigencia de una información veraz. Y yo creo que en torno a eso, en torno a esa exigencia de información veraz, gira el requisito fundamental para que la libertad de prensa siga siendo un elemento sustancial de enriquecimiento y de garantía de la estabilidad de los sistemas democráticos. En este sentido, yo quiero plantear a quienes componen la mesa redonda de hoy diversas cuestiones en las que ustedes pueden entrar cuando consideren oportuno, y me gustaría entrar de lo general a lo particular. Es decir, ya tendremos enseguida tiempo para entrar en las peculiaridades de lo que ocurre en nuestro país, pero me gustaría iniciar con una pequeña reflexión, o pedirles a quienes componen esta mesa una pequeña reflexión sobre, de forma genérica, en los sistemas democráticos. Otra cuestión es en los sistemas donde no hay mínimas libertades y los embates que recibe o la negación que recibe la libertad de prensa en esos sistemas, de los que luego se hablará, pero me parece que nosotros tendríamos que reflexionar aquí sobre, en el ámbito de los sistemas democráticos, por tanto, presuponiendo unos mínimos de garantía de la libertad de prensa y de ejercicio de la libertad de prensa, en las sociedades actuales, de forma global, en los sistemas democráticos, ¿cuáles creéis que son los retos más difíciles a los que un profesional de la información se enfrenta en relación con ese objetivo de transmitir una información veraz sobre los problemas de la sociedad, sobre lo que acontece en la sociedad, a la ciudadanía, a los lectores, a los escuchantes, a los televidentes, etcétera? Hay una reflexión de un escritor de nuestro entorno que plantea las luces y sombras de esta sociedad, de este momento actual, cuando hace decir a un narrador, a uno de sus narradores, dice: «Ez naiz egokitu zaidan garaiaren etxai, baina ez oso adiskide ere». No soy enemigo, no soy contrario al tiempo que me ha tocado vivir, pero tampoco soy muy amigo. ¿Cuáles son las luces y las sombras del reto al que se enfrenta en relación con la libertad de prensa en los sistemas democráticos actuales, a vuestro juicio? Si queréis, empezamos por Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, gracias, Alberto, lo primero, por el perfil. Te lo agradezco mucho, y yo también estuve realmente a gusto de tu participación en ese programa, como la de otros muchos invitados. Bueno, entrando directamente a lo que planteas. Al hilo de tu pregunta, he ido apuntando cuatro conceptos. Creo que el primero debería ser independencia, la independencia respecto a quienes tienen unos intereses distintos a los que subyacen en el papel que tiene el periodismo en una sociedad democrática, que a fin de cuentas es garantizar el derecho a la información de las personas que viven en esa sociedad. Y no se trata de hacer aquí una especie de, de dibujo de buenos y malos, porque esos intereses en un momento dado pueden ser compatibles con ese derecho a la información, pero en otros momentos no.
y lo que te garantiza o lo que te debe garantizar la independencia es tu capacidad para anteponer ese derecho a los intereses de otra serie de actores. He apuntado también la capacidad de verificación. Yo creo que cada vez más los periodistas tenemos verdaderos problemas para contrastar y verificar la información que recibimos. El tema da para mucho, pero yo a lo largo de 30 años de profesión cada vez tengo la sensación de que recibo más datos, más información, más contenido, pero que mi capacidad de verificarlo es menor. Y luego también como reto he apuntado esta especie de saturación, de empacho, de sobreinformación del que se habla mucho. Y me ha llamado antes la atención la intervención de una de las personas que intervenía en la anterior ponencia, que hablaba cuando decía algo así como que, bueno, ¿y a quién reclamamos ante una información falsa o cuando es anónima desde las redes? Y yo, bueno, vamos a ver, es que tenemos ya un grave problema para distinguir entre información y comunicación. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Y ahora tenemos un torrente de comunicación, una serie de medios nuevos de comunicación, pero ¿qué medios de información tenemos? Entonces, yo creo que efectivamente hay que hacer una pedagogía hacia los receptores de la información, pero, no sé, así a bote pronto se me ocurren esos tres grandes retos. La independencia, capacidad de verificación y luego intentar poner cada cosa en su sitio. O sea, esto es información, esto es comunicación, esto es opinión pura y dura, y esto ya no es nada de eso, sino que son exabruptos que también, de alguna manera, nos llegan y tienen un papel clave y muy importante a la hora de condicionar esa libertad de prensa y de libertad de información en las sociedades democráticas. Perdón. ¿Ahora? ¿Se me escucha? Vale. Os interesa sobre todo el periodismo. Esto ya dice mucho de la sala en la que estamos hoy y de las instituciones que nos acogen, porque es verdad que hay que generar estos espacios de debate, así que, de verdad, es que ricasco a quienes han convidado y sobre todo a la radio, y permitirme decir que ante semejantes currículums, que se haya invitado a una periodista de radio local que no me considero para nada de élite, pero que me considero sentada en una mesa en la que tenemos que decir, y mucho, quienes apostamos por el medio de comunicación, que no lo digo yo, lo dicen las encuestas, tiene la mayor capacidad de generar confianza en los ciudadanos y ciudadanas de una Euskadi informada, de una Euskadi en la que siempre ha gustado que se le hable directamente y que se le pongan todas las cartas encima de la mesa, pues estoy agradecida y hablo en nombre aquí de todos esos periodistas que no tienen nombre ni firma. Antes he hablado de muchas de esas personas que están en la radio local, subsistiendo. Bueno, claro, evidentemente ante una persona que viene desde Siria, que después nos va a ilustrar y vamos a poder escucharla, o si yo cojo la lista, que aquí también ha salido, larga, de Reporteros sin Fronteras, en los que yo veo países como Eritrea, Corea del Norte, China, son 180 países, y veo dónde está mi país. España ocupa este complicado 2021, el puesto número 29, directamente me voy al puesto número 1, porque yo me considero ciudadano de un país democrático. En el primer lugar tengo a Noruega, pero es que tengo al ladito a nuestros vecinos portugueses, que están en el número 9, y mi país está en el número 21. Algo ocurre, y algo ocurre aquí. Yendo un poco al principio de todo esto, cuando preparaban ayer por la tarde, me paraba a pensar y miraba a mi alrededor. Claro, periodista, pero además me considero formadora de periodistas. Se ha dicho que soy profesora asociada desde hace 2 décadas en la universidad. Yo siempre tengo más edad de todas las personas que vienen a las clases, y evidentemente esas personas acuden a las clases para saber, evidentemente, qué les puedo aportar del mundo real al que se quieren incorporar, pasados 4, 5, 6, en la mejor de las suertes del periodista. Y lo primero que pienso y les pregunto es, ahora que ya soy madre, que también es otro título, en mi opinión, muy importante, es que pensaron en mi casa cuando yo hace años decidí que quería ser periodista. Tengo que decir que sacaba buenas notas en BUP, en COUP, que podía haber aspirado a entrar a otros tipos de carreras, que en mi familia no hay nadie que sea periodista, y se rieron. Hubo un eco, hubo risas, hubo como, bueno, nos está tomando el pelo, con lo cual yo ahí ya tuve una percepción de que había un problema a la hora de enfrentarme a mis familiares ingenieros, médicos y demás. Porque ¿por qué no era tan serio
un empleo, una profesión en la que yo iba a dedicar mucho tiempo y mucho dinero, porque evidentemente tuve que optar una beca, y entonces yo me empecé a preguntar esas cosas. ¿Qué riesgos hay? ¿Por qué no podemos tener ese estatus? Siendo tan fundamentales, siendo pilares, ¿por qué? Y claro, ahí es donde radica la trascendencia e importancia que aquí se ha citado ya del artículo 20 de la Constitución y que después con tiempo tú vas analizando y vas estudiando. Y ahí es buscar la verdad para contarla como esencia, lo que considero un oficio, una profesión, se ha dicho aquí, para el que tenemos también que enseñar al resto de la sociedad a hacerlo. Y ahora mismo se ha dicho varias cosas, independencia, verificar, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, pero totalmente, pero además añadiría el poder económico. Ha conseguido, y lo ha apuntado tal cual, controlar a grupos y medios de comunicación, así que la dependencia económica y la rentabilidad van a justificar unas informaciones y no van a permitir otras, o van a intentar que no luchemos o que luchemos en una dirección. Ojo, hablo desde la radio local. Imaginaos el escalón que tenemos que soportar la radio local, el peso, la presión escalonada. Gabinetes de comunicación frente a las redacciones, se ha dicho aquí. La Universidad Pública del País Vasco está, y además me parece muy bien, lo has dicho María José, certeramente formando periodistas, no secretarios, muros de contención. Triplican las redacciones de los gabinetes a las redacciones de periodistas habituales. Los numerosos gabinetes de prensa controlan los tiempos y, evidentemente, los tiempos importan. Y nosotros tenemos que evitar, también se ha comentado aquí, las intoxicaciones, porque muchas veces esas notas de prensa llegan con audios incluso editados y cortados, con lo cual ya no hay posibilidad de acceder al organismo público. La responsabilidad social del periodista, no nos tenemos que poner de lado, también lo he apuntado, no en pocas situaciones la echamos de menos. Si la lógica en cualquier gerente está muy clara, que es la económica, se ha impuesto esa lógica a la periodista, a la periodística de las redacciones, en las que tendremos que seguir argumentando y luchando por la búsqueda de una lista editorial, en mi opinión. Y hay que hacerse una serie de preguntas que a veces el día a día, como periodistas, también lo comentábamos antes, pues nos atropella. ¿Qué tenemos que contar hoy? ¿Cómo lo tenemos que contar hoy? ¿Y a quién se lo tenemos que contar hoy? Esto en todos los niveles. Y luego esa responsabilidad, dejadme que cite a Iñaki Gabilondo, hubo quienes tuvimos la suerte de estar nada un tiempito con él. Él siempre tiene la política de las cuatro Cs, que yo la echo mucho de menos y suelo rescatarla. Conocer, confirmar, ahí es donde entramos con la verificación, comprender y contar, que me parece fundamental. Y para eso pues hay que preguntar, hay que interrogar y hay que enseñar a que no nos podemos limitar a una nota de prensa ni a quedarnos callados. Último capítulo que hablo ya son las nuevas tecnologías y las redes sociales. Se ha dicho también aquí, nunca antes hemos tenido más inventos, más cacharros, bueno, de todo, para estar más conectados, pero no más informados. Estamos conectados, pero no estamos informados. El futuro de esta profesión en los países democráticos no son los grupos mediáticos, ni la cacharrería. El futuro está en el poder que podamos tener o no nosotros los que estamos sentados y todas las generaciones que vengan, en poder representar a la sociedad, escucharla y poder transmitir todo lo que está ocurriendo. Sin más, yo lo dejo aquí, es que de verdad lo he preparado con mucho cariño porque creo que merece la reflexión general y he tocado varios palos. Gracias. Muchas gracias, Azul. En una mesa redonda, para que tenga, para que sea productiva, tiene que haber diferentes perfiles. Por tanto, por eso hemos buscado el tuyo. Eguerdión, muchísimas gracias a los organizadores por llamarme. Y uno de los motivos de estar hoy aquí es tener el honor de que modere esta mesa don Alberto López Basaguren. Gracias por la exageradísima presentación, pero que me da pie para hacer autocrítica. Uno de los problemas de nuestro tiempo es el engreimiento y conviene que los periodistas, desde luego no nos creamos nunca que estamos en la élite, porque no lo estamos, y aunque lo estuviéramos, debemos bajarnos siempre de esa peana, porque eso nos distancia enormemente de la realidad a la que tenemos que mirar. Y creo que es uno de los problemas de nuestro tiempo. Probablemente, sí, me dicen que más alto, probablemente nunca ha habido un momento en el que ha habido, sobre todo y alimentado por las nuevas tecnologías, tanta capacidad para sentirse tan importante. Y es lo primero que debería dejar de hacer un periodista, sentirse importante porque lo importante no es él,
El importante es el entrevistado, el importante es el suceso, el importante es el protagonista o la protagonista de las cosas que ocurren. No creo que tengamos desafíos muy distintos de los que hemos tenido históricamente. Yo suelo decir, y si alguien me ha escuchado antes la metáfora, siento la repetición. Los periodistas somos como las mujeres en los bailes de los 50, metiendo los codos constantemente para que no te metan mano. Malo si no te intentan meter mano, por otra parte, porque si no te intentan meter mano es que entonces lo que haces no tiene peso y no manchas. Entonces, mejor que te intenten meter mano. Pero esto es como lo de los jueces. La independencia no es porque esté recogido y garantizado en la Constitución, que ellos lo tienen garantizado por la Constitución. Espero que el señor catedrático no me desmienta. No, la independencia empieza por uno mismo. Y luego vienen las empresas y la solvencia económica. Pero la independencia empieza por uno mismo. Y uno tiene que saber dónde está su baldosa en el mundo, qué es lo que quiere hacer con el oficio que ha elegido ejercer, si es que lo ha elegido ejercerlo, y dónde quiere colocar la mirada y resistir las presiones. Porque la primera presión es sobre el periodista, con nombres y apellidos, pero en muchos casos sin proyección pública, que va a esa rueda de prensa. Todo empieza ahí. Y empieza con algo que a mí me gusta definir no como objetividad. Yo no creo que la objetividad pura exista, porque cada uno al final, por muy limpia que intentemos tener la mirada, tamizamos la cosa por lo que sabemos y por cómo lo asimilamos, por nuestros conocimientos, por nuestra posición en el mundo, ¿no? En esa baldosa, que eso es para mí el oficio periodístico, colocarme en una baldosa y mirar alrededor a ver qué pasa. Eso es lo que lo hace excitante todavía. Bueno, no existe la objetividad, pero sí que creo que debe existir una transacción lo más honesta posible entre los hechos y lo que contamos. Y eso empieza también a resentirse, se ha resentido siempre. ¿Qué creo que hace distinto este tiempo? Primero, la depauperación del oficio. Depauperación del oficio en términos económicos, es decir, cada vez hay menos empresas periodísticas solventes económicamente y sin solvencia, que es tanto como decir rentabilidad económica, la independencia se resiente. Pero aterrizándolo al terreno más próximo del ejercicio periodístico cotidiano, eso implica sueldos peores, más trabajo, trabajo más inmediato, con lo que eso supone de desgaste para el rigor, hay una depauperación del oficio. Y esa depauperación del oficio tiene que ver, y a mí sí me gustaría aquí, de la misma manera que nosotros tenemos que hacer autocrítica, creo que hay que devolverle la pelota a la sociedad. Y esto tiene que ver con las nuevas tecnologías. Si, no me voy a poner estupenda, pero si asumimos que el periodismo libre, si la libertad de expresión constituye uno de los elementos fundacionales y fundamentales de nuestro sistema de valores y de derechos en una sociedad que se pueda llamar plenamente democrática, la ciudadanía de este país, de este pequeño país nuestro que es Euskadi, la ciudadanía española, ¿qué periodismo quiere? ¿Qué medios de comunicación quiere? La ciudadanía que parece conformarse en estos tiempos con estar abonados a unos grupos de WhatsApp y con tener una red social y con escuchar algo en algún informativo de vez en cuando y coger el gratuito de un periódico o picotear de las páginas web, ¿esa es una sociedad que se cree que está bien informada? ¿Se conforma con eso? ¿De verdad? ¿Se conforma con que haya periodistas que no puedan sobrevivir? ¿Con que cualquiera pueda hacer mi oficio? Y ahí va la crítica a las empresas periodísticas. Le hemos dicho desde hace mucho tiempo a nuestros conciudadanos que mi trabajo como intermediadora entre lo que ocurre y la opinión pública, digamos, y la ciudadanía, lo puede hacer mi vecino del tercero armado con un teléfono móvil, con un smartphone. Me imagino que ninguno de ustedes se dejaría operar por su vecino del tercero si no tuviera un título de médico, ni dejarían tan siquiera que les arreglara el desagüe, aunque sea un manita, si se haya visto bricomanía hasta el amanecer, ¿no? Igual se ha visto un tutorial de YouTube, ¿eh? Bueno, pues hemos debido de ver muchos tutoriales periodísticos porque nosotros, es que no se lo ha dicho nadie externo al oficio, se lo han dicho las empresas periodísticas, cualquiera puede ejercer el oficio que esta señora, este señor y yo seguimos ejerciendo y que creo que todavía nos sigue gustando.
Bueno, me parece que esos son algunos de los retos particulares de este tiempo. Y luego, si querés, y al hilo de lo que decía muy acertadamente Juan Carlos, entramos en este tiempo concreto que tiene que ver con la pandemia y con la gestión informativa de esta pandemia, donde la verificación de los datos se ha vuelto, pues diría que casi imposible. Sí. Juan Carlos, ¿ibas a decir algo? No. Vamos, suscribo. Por también hacer una reflexión al hilo de lo que acabas de decir respecto a la responsabilidad que tiene la sociedad a la hora de elegir con qué medios se informa, sí, es cierto, pero vamos a darle una vuelta más. Cuando acude a nuestros medios, que supuestamente todos defendemos y consideramos que están por encima de eso, ¿qué busca la gente? ¿Qué ve? Me imagino que hace tiempo que todos os molestáis en leer esto de las 5 noticias más leídas, ¿verdad? Es totalmente descorazonador. Las 5 noticias más leídas del día pueden ser, no lo voy a reproducir, una temporada que yo las apuntaba. Dejé de hacerlo, ya se me pasó. Pero es que incluso yo, por lo menos, y ahora voy a hablar de mi medio o de lo que yo veo, en el caso de la televisión, ahora mismo yo creo que es el medio prevalente a nivel masivo, todavía lo sigue siendo. Es cierto que han bajado los consumos, las redes sociales, lo que digáis. Los números que da ahora mismo la tele, difícilmente los da otro medio. Números de impacto de espectador. Bueno, yo sinceramente veo una pérdida de profundidad y de detalle y de rigurosidad en un medio que ya de por sí no tenía precisamente muchas virtudes en este sentido. Cuanto antes Alberto mencionaba El Dilema, que era un programa, en fin, no vengo aquí a hablar de mi libro, pero era un programa que tenía una serie de pretensiones de profundidad y de traer gente y tal. Ahora mismo es implanteable hacer un programa de esos en la televisión, ni en la que trabajo yo, ni en ninguna. El concepto de debate, el concepto de análisis ha cambiado radicalmente. Ya, por eso digo que lo que decía Lourdes de cómo se informa la gente, bien, efectivamente, pretender informarse por grupos de WhatsApp con la tercera es un error. Con la vecina del tercero, perdón, es un error. Pero es que igual con los medios, con nuestros medios también hay serios problemas, ¿eh? Y yo hago autocrítica del mío. Pero sobre todo viéndolo con una cierta perspectiva, ¿eh? No creo que sea una cosa puntual de este momento. Os hablo de un proceso de igual que puede durar 10, 20 años, independientemente de los vaivenes políticos que haya habido. O sea, el medio en sí, antes decía Alberto, no, claro, es que ahora ya sabéis cuánta gente te ha visto, y también se mencionó en el estudio, cuánta gente ha leído tu columna. Bueno, nosotros convivimos con eso desde siempre. Lo primero que hago yo es mirar la audiencia del día anterior a la mañana siguiente, ¿no? Y cada vez el fenómeno va más. Solo quería hacer ese matiz. Quería incitaros precisamente a lo que ha hecho ahora Juan Carlos, que es que os interrumpáis mutuamente unos a otros y también que desde el público, sin esperar a que abramos específicamente un turno de preguntas, si hay alguna cuestión que plantear al hilo de lo que se está hablando, se intervenga ya. Habéis planteado cosas muy interesantes, vinculando varias cosas con lo que habéis señalado. ¿Cuál es? Primero, yo creo que los medios de comunicación, por una parte, siempre han llegado a una relativa minoría de la sociedad históricamente. Quizás ahora tengamos la pretensión de que llegue a todo el mundo. Eso nunca ha sido así. La televisión y la radio quizás cambiaron un poco esta cuestión. Por otra parte, y esto conecta lo que estoy diciendo ahora con lo que señalaba antes Lourdes, que a mí me parece muy importante repetir, se suele tender a pensar que estos tiempos son absolutamente nuevos. Cuando se habla, no, es que ahora es el tiempo de la incertidumbre. La humanidad siempre ha vivido en un tiempo de incertidumbre. Quien analiza la historia ve que la incertidumbre ha sido el compañero permanente de la sociedad en su desarrollo. En este sentido, también ha sido habitual en la historia que los medios de comunicación
muy mayoritariamente estaban vinculados a partidos o a posiciones de grupo, es decir, muy pocos medios eran realmente independientes. Y ahora parece que pretendemos denostar, en este contexto, y en el contexto sobre todo de lo que habéis planteado, de que ahora se accede a una supuesta información de forma facilísima, sin moverte de casa, pensando que estás plenamente informado. Por una parte, ¿cómo tienen que afrontar los... ¿Cuáles son los elementos que tendrían, con los que tendrían que afrontar los medios tradicionales, prensa escrita, radio, televisión, este reto de la apertura absoluta de la comunicación, de supuesta información, que muchas veces es información real, porque está cercana a un acontecimiento, pero carece de ese elemento al que os referíais de reflexión, de... Decía Juan Carlos, verificación, interpretación. ¿Cuáles son los medios que tendrían, los elementos que tendrían que utilizar vuestros respectivos medios a vuestro juicio para afrontar con alguna posibilidad de éxito este reto? Yo creo que lo que tiene que ver con un periódico, el periódico en el que yo trabajo tiene una web que está full time los 7 días de la semana, prácticamente las 24 horas del día. Y luego hay un periódico que yo suelo decir que es como un infanticidio cotidiano. Parimos al niño por la mañana, el niño va creciendo a lo largo del día, generalmente no se suele parecer. El niño de las 8 de la tarde no se parece al de las 8 de la mañana, lo sacamos a la calle y lo matamos. Y luego volvemos a volver a hacerlo todos los días. Es una profesión hermosísima, pero es terrible, porque caduca. Además, no es solo que caduque, es que si te la comes, te la has comido. Y queda escrito, Lourdes. Y no hay vuelta, Bueno, dicho lo cual, respondiendo a la pregunta de Alberto, yo creo que la inmediatez de las webs, eso no se puede ponerle puertas al campo, eso existe, la gente se informa y es el futuro del periodismo. Porque, inciso, al periodista le da exactamente igual dónde tenga que escribir, como si decidimos que la tendencia del nuevo milenio va a ser recuperar el mármol y el cincel. Con tal de que pueda ejercer su trabajo con una serie de buenas condiciones y ganarse dignamente la vida con ello, yo creo que podríamos volver al mármol y al cincel. Es la inmediatez. Las webs es la inmediatez. Es decir, las webs ya compiten con la radio, con lo que siempre ha sido. Radios que tienen web. Que tienen, insisto, web, efectivamente. Y con la cercanía, la proyección que tiene la tele. Yo creo que ya los periódicos desde hace mucho tiempo, la prensa escrita, estamos para otra cosa. Es decir, para aportar ese plus que no encuentras en la inmediatez. Y que tiene que ver con diseccionar los hechos, con interpretarlos y con aportar algo diferente, con una lectura, si se quiere, más reposada de lo que pasa, partiendo de la base de que los tiempos se van acortando, ¿eh? De que la gente cada vez tiene unas agendas cotidianas más llenas de cosas y más, y nos pasa a los periodistas, más luces alrededor que te dispersan de las cosas. Hay mucho picoteo que se nos ofrece a nosotros, que claro, estamos perdiendo unos niveles de concentración con el móvil brutales. O sea, tú antes te centrabas en tu crónica, es que ahora estás a 17 cosas. Eso también repercute en la preparación, en el rigor. Y si me lo permites, Lourdes, sí, sí, las redacciones no incrementan exponencialmente a las personas que deberían ocupar 3 puestos y lo hace uno. O sea, se amortiza. No hay un grupo de redes, los grandísimos medios de comunicación sí, y además han conseguido monetizar algo que no es gratis y que todo el mundo no puede hacer. Esa es otra forma de educar a la sociedad, y me refiero también a que ya no solo es cuántas veces soporta tu audiencia que tú le repreguntes, como en la BBC, hasta que no te responda el político que tienes enfrente, porque ahora mismo mucha gente apaga la radio o no sigue en la televisión cuando es incómoda la entrevista, porque lo que se ha intentado también ver ahora es que hay mucho entretenimiento en los medios de comunicación porque se pueden monetizar más fácil. Y me parece otra de las vertientes peligrosísimas, y vuelvo al poder económico, que también preside
muchas veces esa falta de independencia que padecemos y solemos comer 3 veces al día. Pero volviendo un poco a lo que decía Lourdes, es que las redacciones ahora mismo no están incrementando en su número de personal a equipos especializados que pudieran serlo. Poco a poco empezamos. En la cadena SER tenemos ahora un equipo muy interesante de Prisa Audio, Prisa Radio, todo el conglomerado se está moviendo para que todo esto vaya avanzando no solo en podcast, sino también en la web y en la buena dirección, porque no todos servimos para todos. Señores, yo no sé escribir como escribe Lourdes Pérez y jamás lo conseguiré. Y tampoco sé si aquella persona podría hacer un programa de radio como lo hago yo. Pero es que parece que el periodista tiene que hacer de todo, en todo momento y en todo momento bien. Y además no equivocarse y que dure en el tiempo. Entonces esto, a ver, esto degrada a cual tipo, no sé en el ámbito académico cómo es. No sé en el ámbito del que ustedes se dediquen cómo es. ¿Y cuánto tiempo tienen para reflexionar, hacer estudios y presentar todo lo que tienen que presentar? Pero de verdad, que todo lo que se nos exige ahora a los periodistas en una sociedad que además tiene el derecho constitucional, volviendo a las democracias, de estar informada, porque es pilar, no sé, es que no nos da. No sé cómo lo veis vosotros, a ver, compañeros, a ver. Compañeras. No, darnos nos da, pero cada vez es más agotador. Es sí, a ver, yo intentando responder a la pregunta de Alberto, ¿qué podemos aportar o qué necesitamos, qué podemos hacer? A ver, criterio, se ha dicho antes. Criterio. Para mí es la palabra. O sea, no van a hacer. No sé si harán falta periodistas, pero hacen falta editores. Y cuando digo editores es el que decide esto es lo importante, esto viene de aquí vamos aquí, y esto ha pasado por esto otro. Claro. Ojo a la universidad. Ojo a lo que leen los futuros periodistas, cómo escriben, qué leen, qué no leen, cómo se informan. Ahí hay un problemón. Por lo menos yo lo percibo con las nuevas generaciones que llegan a nuestras redacciones. Gente con una capacidad técnica brutal, gente con una capacidad, y ahora hablo de mi medio, de ponerse delante de una cámara como si fuera lo más natural del mundo, ¿vale? Porque a los de nuestra generación siempre se... Todo el mundo te Da un cierto respeto. Sí. Oye, joder, qué capacidad tienes para estar tranquilo delante de la cámara y tal. Eso es como si fuera lo más difícil que haces. Y no es lo más difícil, porque ahora viene gente que lo trae de serie. Ahora, a mí hace poco me decía un periodista joven, joder, es que me gusta mucho cómo contextualizas las noticias. Y yo pensaba, es que si no la contextualizas no es noticia. No contextualizo la noticia, hago noticias porque las contextualizo. Entonces, ya me preocupó un poco la reflexión, ¿no? Aparte de que quería ser, de que quería ser un piropo, ¿no? Pero bueno, a mí me dejó preocupadísimo. Criterio, rigor, humildad, un poco de humildad, ¿eh? Por nuestra parte. Lo ha dicho antes Lourdes, y muy certeramente además. Y con el tema de la inmediatez se pierde humildad. Porque quieres darlo rápido, porque quieres darlo el primero, lo quieres dar redondo. Bueno, es que igual no es redondo. Eso es. Es que no puedes dar algo que es cuadrado, darlo redondo. Cuando se decía antes lo de la verdad y la veracidad, va un poco por ahí. Es decir, si queréis ya entramos con lo de la pandemia. Claro, todo el mundo ha tenido una enorme necesidad de tener certezas, ¿no? Y ha acudido a nuestros medios a buscarlas. Y nosotros no las teníamos. Nos las teníamos porque teníamos serias capacidades de verificación, porque nuestras fuentes eran muy limitadas y porque hay que entender que la situación ha sido absolutamente inédita y desconocida, ¿no? Pero es que yo creo que hemos pecado nosotros de falta de humildad. De falta de humildad, intentando hacer... Y solo una cosita más, ¿eh? Y remato. Y otra cosa, cuando hablaba de la independencia, para decir cómo mejoramos esto y tal... también deberíamos ser más independientes los medios unos de otros, me parece, porque somos borregos a veces. O sea, yo todavía no entiendo la de los campingás. No la entiendo, la de los campingás, lo de la escasez de los campingás, que es que hemos entrado todos como borregos, que le hemos dedicado tiempo de informativos, no, reíros, pero hemos dedicado tiempo de informativos a una... No sé, es que no sé ni cómo definirlo. Y eso es una falta de independencia por nuestra parte. Respecto al que ha generado esa noticia, o llámalo como quieras,
pero también respecto a unos de otros, porque al final todos nos estamos mirando de reojo. De reojo y de frente. No entres a esto que no ha entrado el país. No entres a esto que la SER no ha dicho nada. No, el diario no saca nada. ¿Y dónde has oído eso? En ETV, lo acabo de decir. Entonces, ahí tenemos también, cuando seamos también honestos, y la independencia no es solo respecto a los poderes políticos o económicos, es también respecto a los mediáticos. Antes de dar la palabra, un inciso sobre esto, sobre lo que ha dicho Juan Carlos, sobre los medios, la pandemia y su sensación de fracaso. Yo ahí quiero romper una lanza. Creo, y lo he dicho además públicamente en medios de comunicación, creo que precisamente en el tratamiento de la pandemia ha habido más expertise en los medios de comunicación que en los gobiernos. Sí, sí. Los gobiernos han creído que podían gestionar esto tan extraordinario con los medios ordinarios que tenían, en recordar la polémica sobre los expertos del Ministerio de Sanidad, que al final eran cargos del Ministerio, o la polémica sobre el LABI. El LABI técnico, menos dos personas, todos son cargos del Gobierno. Y, sin embargo, los medios de comunicación, ha habido mejores expertos con mejor transmisión de información en el ámbito virológico, epidemiológico, vacunas, en el ámbito jurídico, en el ámbito de la comunicación que hacía falta y que los poderes públicos han hecho bastante deficientemente. Yo creo que precisamente este es un ámbito en el que con todas las limitaciones que una situación tan extraordinaria e inesperada como la pandemia suponía, que a todos nos dejó fuera de juego y es de donde tenemos que empezar a hacer el análisis, que a todos nos superó, empezando por las leyes. Sin embargo, los medios de comunicación han recurrido realmente a expertos muy solventes. Y todos los medios, prensa escrita, radio, televisión, es decir, que con todas las limitaciones que sean, pero creo que aquí los medios de comunicación han estado muy por encima de lo que era esperable de ellos. Si me permites, Alberto, dos pequeñas cosas. Elevando la mirada hacia el periodismo y la democracia y demás, yo sí que creo que hay un problema en estos momentos que se proyecta sobre el ecosistema, singularmente por la inmediatez que tiene de las redes sociales. Yo, lamentablemente, llevo 30 años de oficio, 25 de un contacto estrecho con la actividad política. No me he encontrado con una generación de políticos, y es la mía, la de mi quinta, más sectaria en los años que llevo cubriendo información o manejándome, digamos, con información política. Y eso se traslada a la opinión pública y a la opinión publicada. Me parece que ha habido una renuncia evidente en todo el país a generar, a crear, a alimentar ciudadanos con criterio propio y con músculo democrático. Porque me parece alucinante que tengo, igual es una impresión equivocada y los datos lo desmienten, pero tengo la sensación de que cada vez más gente y más gente joven solo quiere o solo se acerca o solo se aproxima a leer lo que coincide con lo que piensan. Y me parece terrorífico, terrorífico. O sea, hay una resistencia para mí que no mengua, sino que va más a intentar contemplar la mirada del otro, la forma de ver del otro. Y esto en la pandemia se ha traducido, a mi modo de ver, en que los poderes públicos han interpretado que los datos de que disponían en una crisis sin precedentes eran de ellos. No. Los datos les dejamos a la ciudadanía que los gestionen, pero los datos no son suyos. Entonces, que estemos llamando a instituciones pidiendo la hora, no los papeles del Pentágono, sí. La hora, y te digan que no, eso debería ser intolerable. Había María José Canta la Piedra y no sé si había alguna palabra más. María José. Sí, gracias. No puedo estar más de acuerdo con todo el mundo y es algo que se disfruta muchísimo, eso de que todo el rato
piensen como tú y por eso... Bueno, lo de que solamente lea, sobre todo la gente joven, cosas en las que le da la razón, yo creo que tiene mucho que ver con el algoritmo, ¿eh? Creo que no son conscientes, creo que tiene que ver con que vivimos en un mundo completamente fragmentado. Si algo tenían los medios de comunicación y si de algo presumían es de dar una mirada acerca del mundo compartida. Cada uno escogía su medio y ahora en realidad no recordamos dónde hemos leído las cosas, pero no era esto de lo que quería hablar. Hay que ser humildes en el sentido en el que he creído entender a Lourdes, de no tener eso que llaman el síndrome del camarero, ¿no? De que como los periodistas en muchas ocasiones están entrevistando y están compartiendo con personas que deciden, que tienen poder, pues a veces pueden creer que están, que ocupan la misma categoría, que eso sale mucho en las películas sobre periodistas. Pero me parece que, y es un atrevimiento, pero bueno, como el foro es pequeño y no está saliendo, no va a quedar grabado para siempre, que hay demasiada autocrítica en la profesión. Siempre que voy a algún foro de este tipo donde escucho hablar a periodistas en activo, siempre echan tierra sobre su propio tejado. O sea, Alberto ha tenido que defender cómo efectivamente durante la pandemia hemos estado informados única y exclusivamente gracias a los medios de comunicación. No han aparecido los periodistas como profesiones esenciales. O sea, no hacían más que hacer enumeraciones de la importancia que cobraba el primer sector, los agricultores, la gente que trabajaba, por supuesto, los sanitarios. Pero era rarísimo que alguien hablara del trabajo que estaban haciendo los periodistas y las periodistas, que estaban también solos en la calle y demás. Entonces, creo que... estoy convencida, no creo. Tengo la firme convicción de que a esta profesión hay que ponerla en valor. Que la sociedad no acaba de comprender esto que estamos hablando aquí, de que es un pilar fundamental, del derecho, de la democracia, de determinados derechos fundamentales. No hay una conciencia, al contrario, lo que sea. O sea, primero había mucha crítica a los medios, ¿no? Porque cada uno va de su cuerda, porque cada uno cuenta lo que quiere. Cosa que es relativamente real, porque si nos indignamos tanto cuando un medio no cuenta algo que es verdad, es porque partimos de que hay un pacto previo de que lo que nos va a contar es verdad. Pero luego empezó a contarse esa milonga de que todos podemos ser periodistas, esto que no sé quién ha comentado, creo que ha sido Azul o no sé quién, que tú no te dejas operar por tu vecino del quinto. Entonces, empezó a decirse que la profesión ya no hacía falta porque todos podíamos contar, porque bli, porque bla, y entonces creo que lejos de ser humildes, hay que hacer un esfuerzo pedagógico, pero inconmensurable, para poner en valor esta profesión sin la cual estamos, o sea, pueden esclavizarnos tranquilamente, o sea, y ponernos unas barreras mentales, no hacen falta que sean barreras de estas de, ¿no? Que no vale con que te lleven la lima dentro del bocadillo tu familia, es que no sales de esas barreras mentales porque no tienes recursos para salir. Entonces, lo de la humildad y lo de la autocrítica, que me parece estupendo que se haga desde el ámbito periodístico, pero con cuidado, porque creo que nos ha llevado, ha sido una de las muchas razones, no la única, de que esta profesión no se valore suficientemente. Bueno, tenemos 3 minutos, vamos a alguna intervención y una, se quedan muchas cosas en el tintero y luego una última intervención sí. Por parte de los integrantes. Sí, yo iba, ya lo siento porque dice María José, porque yo iba, puesto que se había abierto la ventana a la posibilidad de la autocrítica, iba a hacer un pequeño comentario de la mano de la intervención de Juan Carlos, pero... decir en todo caso una cosita antes de eso, me parece muy importante, puesto que antes además se ha mostrado lo de los reflejos, los resultados de un estudio y tal, que también se hiciera un estudio de la juventud, de el porqué de que la juventud hoy en día tenga, digamos, ese desapego a lo que los que ya peinamos canas, pues estamos encantadísimos de tomar el cafelito, pasando el periódico, pero pasando el periódico, no leyéndolo en internet, ¿no? Aunque, bueno, yo estoy suscrito a Diario Vasco, o sea que también lo veo por ahí, pero me parecería muy importante, porque la sociedad es muy diversa y la experiencia y cómo nos hemos socializado determinadas generaciones es muy distinta a las de la juventud. Y muy en particular, bueno, en muchos ámbitos, pero en este de los medios de comunicación, del consumo, etcétera, para que pudiéramos obtener cosas, ¿no? Y digo, en lo de la ventana, una de las cosas que decías, Juan Carlos, era
la importancia del criterio y lo unías a los editores. Bueno, yo te voy a dar un chascarrillo. Ayer a la noche estoy viendo Teleberri, un titular, Balón de Oro a Messi y a una futbolista española, no recuerdo su nombre, no es un terreno que domine, ¿no? A continuación, todo un reportaje sobre Messi, nada, nada, nada sobre la futbolista, Balón de Oro también, ¿no? Entonces yo me pregunto ahí, bueno, ¿qué pasa? Que entonces pesa tanto la audiencia, que efectivamente las personas, los oyentes pueden sintonizar más con Messi y tal, que con esta, cuando precisamente ETV, que tiene excelentes reportajes y programas, el elemento este de dar, digamos, de dar hueco o espacio a esa invisibilización de género que se ha hecho durante mucho tiempo y en particular las mujeres futbolistas y que ahora tal, ¿cómo es factible eso? O, en tercer lugar, el criterio ideológico, porque yo tengo constatado que hay no pocas noticias de importancia también para la población de Guipúzcoa, que como son españolas, bueno, eso no debe importar, ¿no? En fin, no sé muy bien en ese puzzle, pero sí me llamó la atención. Intervención conclusiva, Azul. Bueno, pues que quedan muchas preguntas por hacerse, todavía son más las respuestas, que igual son variadas para cada pregunta, y que no dejen de estar y de buscar a ese periodista de referencia, que los hay. Si pueden ser de diferentes medios de comunicación, mucho mejor, por lo que ha dicho Lourdes de sectarismo, y oblíguense como consejo principal a escuchar a quien nunca jamás escucharían, para decidir si pudieran aprender algo o no, y sobre todo que apuesten porque sea, si conocen algún periodista o algún futuro, algún niño o niña que ahora mismo esté también intentando abrirse paso en ese ámbito, que le digan que no es que sea la profesión más bella del mundo, es que es una profesión más, con el mismo criterio que pudiera tener cualquier otra profesión, lejos de idealismos y de nada de eso, que estamos para lo que estamos y que tenemos que ser también un servicio público. Básicamente defender la honestidad de esta profesión u oficio. Yo lo considero también mucho oficio. Juan Carlos. Yo pediría exigencia por parte de todo el mundo, por parte de los espectadores, de los lectores y por parte de los profesionales. Seamos un poquito más exigentes, cada uno en nuestro ámbito, con nosotros mismos. Con eso, vamos, me conformo. Solo intentar ser un poco más exigentes con nosotros mismos. Yo entiendo lo que decía María José, lo puedo compartir, pero creo que tenemos que ser autoexigentes y autocríticos, porque si no, no podemos fiscalizar a los demás. Fiscalizar a los demás. Y estamos para fiscalizar lo que ocurre a nuestro alrededor. Y luego, por coger un último hilo de una cosa que ha dejado ahí colgando, que es interesante, Juan Carlos. Los nuevos periodistas. Yo creo que es un problema de los nuevos periodistas y de nuestros jóvenes en general. ¿Cómo se puede ejercer el periodismo sin la herramienta básica del oficio, que es un oficio, que es la curiosidad? No se hacen preguntas. No se preguntan por qué esta luz es blanca. Igual si descuelgas el teléfono y llamas y preguntas por qué esta luz es blanca, descubres. Es demoledor. Es que es demoledor lo que dice Lourdes. No se hacen preguntas. Y si no, una sociedad sin gente que se haga preguntas, jamás avanzará. No se hacen preguntas porque consumen poca información periodística, porque las instituciones ponen en sus webs noticias, no ponen notas. Es más de todos, María José. Es una sociedad que no se interpela. Bueno, Vale. Quedan muchísimas cosas en el tintero, sobre todo con la calidad de los tres intervinientes, de las tres personas que han intervenido en la mesa redonda. Podíamos haber alargado esto muchísimo más, yo me he quedado con muchas cosas en el tintero, pero bueno, el tiempo da lo que da y la jornada es más plural que esto y por tanto, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos y nada, continuamos. Gracias.
Bien, vamos a continuar. Ya veo que se están repartiendo los cascos porque Alaa Ibrahim, que procede de Siria pero que vive en Abu Dhabi y que bueno, pues lo tenemos ahora con nosotros. Cuando comentaba al principio Mikel el porqué de la jornada, pues evidentemente tenía también un enfoque desde lo que es la cooperación al desarrollo, que bueno, la dirección que dirijo dentro del Departamento de Cultura, y entendíamos que era muy importante el ver desde la óptica de lo que son los objetivos de desarrollo, la Agenda 2030, el que aquí, allí, en todos los lugares, todas las personas tenemos que ir colaborando por un mundo más justo. Teníamos que hablar de esta situación de libertad o falta de libertad en los países, los periodistas perseguidos, también cómo lo estábamos viviendo aquí, también cómo lo hemos vivido aquí, como también ha estado destacando, es que estoy que no puedo hablar, lo ha destacado Mikel, y al final, bueno, pues queríamos contar con esta persona que nos acompaña, que es Alaa, y que nos va a contar cuál es su situación, cuál es la situación que ha vivido, ¿no? Si me permites, Fernando, un poco por hacer una introducción de Alaa Ibrahim. Habíamos empezado la jornada diciendo cómo a la libertad de prensa, como configurador de esa esfera pública, de esa opinión pública libre, hay dos grandes categorías, simplificando muchísimo, que atentan y que ponen en riesgo y ponen en jaque la libertad de prensa, ¿no? Una que se da en las sociedades del aquí y de ahora, que tiene que ver con todo lo que habíamos estado discutiendo, todo lo que han estado discutiendo en esta mesa redonda, y otra también en países que tienen una dificultad añadida, en países muchas veces con conflictos bélicos, muchas veces con movimientos totalitarios, que censuran, bueno, con la censura moderna que antes hablamos a la de los algoritmos, que censuran, que ponen muchísimas dificultades administrativas, cuando no hay persecución oficial a través del Código Penal o incluso persecución y aniquilación política de las voces críticas, digamos, a ese régimen totalitario. Alaa Ibrahim es de Siria. Como sabéis, Siria empezó a trabajar como periodista en 2004. Ha colaborado con muchos medios internacionales. Ha sido, hoy me he enterado del término, un fixer, que quiere decir que es el interlocutor de muchos medios internacionales que están en esas zonas de conflicto donde les es muy complicado introducirse. Ha trabajado principalmente con esos medios internacionales a partir de 2011, de los múltiples conflictos, múltiples y complejos conflictos por los que ha atravesado Siria, que muchas veces desde aquí, y es algo que de alguna forma también es normal, desconocemos cuáles son los matices tanto históricos como políticos como culturales que hacen que exista ese conflicto en Siria. Y sí que es verdad que una de las cosas que me llama la atención y que me gusta de Ibrahim, bueno, no es por deformación profesional, pero además de ser licenciado y de ser jurista y de ser especialista en derecho, reivindica lo que viene a ser la protección internacional en el ejercicio del periodismo. Es decir, que el ejercicio del periodismo esté blindado, de alguna manera enlazando con esa concepción del periodismo como servicio público, ¿no? Como un servicio público a la cual, pues, en este caso, una esfera pública global y mundial tiene derecho a conocer y a dotarse de esa información veraz que le permita crearse un criterio a la hora de participar en los asuntos públicos. Y sin enrollarme mucho más, Alaa, te voy a dar la palabra. Creo que I think you have to press it here in order to use the speaker. Thank you very much for having me. I really appreciate the chance to be here and to talk to all these distinguished people. Thank you very much for the presentation. I was doing some hiring for the organization I was working with earlier this year, and I noticed most of the things you said are accurate globally, like even in a pan-Arab organization located mainly in Abu Dhabi, we had the same difficulties in hiring and maintaining some kind of gender diversity in our newsroom. Anyway, again, thank you. This is a very unique opportunity for me. All journalists like to speak and they think they know everything. So this is the perfect chance for me to control the room for the next 30 minutes. When I was coming here, I started looking up some things on the internet on San Sebastian, the city, the region,
and things of this sort. And I was struck by the fact that some parts of the history of this city, at least from what I read, might resemble into a very small percentage what we have underwent in Syria in the past few years. I read that there were like executions in the 30s of the century. There were like show trials and trials outside the judicial system that led to the deaths of hundreds of people, which is tragic, but it got me thinking in the same way that we covered Syria, that in many occasions we told stories, and those stories were emotional stories and human interest stories read by millions across the world. Oh, thank you. I have now two glasses. And I think you took my remarks about liking being the center of attention too literal, actually. Anyway, so I thought, like, maybe now I'm reading the history of this city, and how accurate is this history? Was this history written by journalists like myself almost 100 years ago, who wrote events in a certain version, and whether this version is true or not? Actually, even before the war in my country, in Syria, Syria was a very difficult country to work in, because as you, many of you may know, Syria is has a very unique way. Not very unique, actually. It has a very oppressive public life where it is very difficult to actually speak anything if it's against the government or if it's against the ongoing religious narrative. And even before the war in 2011, we would have many internal discussions and debates over main issues and causes that we couldn't debate freely because of the general atmosphere in the country that comes partially from political practice and partially also from the nature of the society and the fact that conservatives have a very strong voice in that society. But these issues became like highlighted after 2011 when the war in Syria broke out. In 2011, the war started in the country, and before the war there were protests and people protesting against the government. And the government was suspicious of anyone trying to film this protest, and they would accuse journalists of being instigators, of actually causing violence and actually calling people to protest and things of the sort. When in fact, we were not interested in actually having people go down to the streets. We only wanted to say that there are people in the streets and they have demands. Soon after, we started looking like what kind of protection we have in case something happened to us. And so, as a student of law in Damascus University, I started looking up the constitution, and I found the Syrian constitution very impressive. It had very nice wording about everyone having the freedom of speech. But then I started looking into particular laws, and you know we have a principle in law that tenemos is specialized laws surpass derecho, those general que, clause of law. Tenemos, so I started finding out that the print law, luego, which was the law that regulates all print journalism in Syria, actually states that you are not allowed to say anything about prensa, the movement of police or criticize the police or the riot control or the army, pues which was very challenging in a country no where these three agencies were standing against then after a while I realized that the restrictions go much further. If you, for example, criticize certain ministries, like the Ministry of Religious Endowments, you would be into a lot of trouble. And this is because like, there's a system that controls mosques and religious institutions in Syria, and that was another part of that prosecution. So we started trying to learn our way and the things we could say and the things we couldn't say. I must say that I was more fortunate than many of our colleagues, because most of my reporting was done in English. So that meant gran parte de mis compañeros, censorship yo was casi much siempre less, escribo en inglés, and they had, donde had la more censura freedom and es more mucho más débil, entonces yo tenía mucho más margen de maniobra en comparación con mis compañeros that all these problems that we had at that time were just the beginning. Things were pero about claro, to become much worse. Solo fue el comienzo, y a partir del 2012, en 2013, 2012, the
2013, turned into a violent confrontation, an insurgency against the government, violenta, and this became very dangerous because any person operating within government-controlled areas, especially as a journalist, was considered a target by armed groups, even those journalists who were actually critical of the government. If you follow up in Syria, you would read like there were many prominent opposition figures who were kidnapped by armed factions, by rebel groups. I know it sounds difficult to believe, but unfortunately, this was the fact of life. It was a very difficult time. Every time I went out of my house, I had to look under my car to make sure that no explosive devices were attached to the car in attempted assassination. Actually, I was first going out with my fiancée, Elena, who's sitting back there. Actually, we were going out to go on a date, and I started looking under the car. I have my doubts why she decided to go on the date after that. So it was very dangerous times. With these times came a new challenge. The new challenge was dealing with non-state players, because now you have these armed groups. Some of them are associated with the worst terrorist organization on the face of Earth, like ISIS, or like Al-Qaeda, and these groups were controlling parts of the country, and we have to talk to these groups to understand what's happening and to be able to report the news. So what do? You not talk to these groups? And if you talk to these groups, you are putting yourself under liability, legal liability, personal liability, moral liability. What would you do? You don't ask them what's happening. You just assume you try to count on accounts of people living in their areas. So it was a very difficult time from a journalistic point of view and from a personal point of view, because you oppose these organizations. You have a strong feeling against them. But at the end of the day, when a government air force plane went over their areas and bombed them, you need to talk to them to understand how many civilians were killed, if any civilians were killed, what happened, and try to understand what's happening on the ground. Grupo, tienes que ir a hablar con ellos para poder also very challenging, and I think this is one of the factors that should be considered in the future if there is any kind of legal protection for journalists. Are journalists exempted from laws that prevent any ordinary person from talking to hardened criminals or to political organizations that adopt terrorism as a way of achieving their goals? Esa misma ley tiene que ser de aplicación should be debated in the future, whether they should be exempted or not. I'm not saying they should be, but I'm saying sometimes it's a necessary part of what we do, and it could lead into dangerous situations, because like, I remember having conversations with people I later on found out were involved in at least orchestrating acts of car bombs and launching attacks on civilians. But I had to, because I had to understand that was happening in their areas. Anyway, by 2019, another catastrophe hit the journalists in Syria. The catastrophe was that attention to Syria was becoming less and less. And international news organizations that used to be very interested in Syria and was willing to pay a few Syrian journalists some money to do some work in Syria were no longer interested. So I started working as a roving reporter in the Middle East. And by working as a roving reporter in the Middle East, traveling from one country to another, covering at the time protests in Iraq in 2019, in Lebanon, going to Jordan, going to Egypt, and finally going to the UAE, I noticed that the problems journalists have in the Middle East are similar. Even in countries that we consider, according to our today's standards, as democratic countries, like, for example, Lebanon, who have a certain degree of democracy, or Iraq, that also has a certain degree of democracy, dangers imposed on journalists were very real, and were not actually diminished by the fact that this country has an active political life, because journalists were once again being
hay una vida política muy activa, no hace nada para mitigar estos peligros, porque muchas veces estos periodistas están un poco secuestrados, no físicamente, pero moralmente, por diferentes intereses creados. Y hay diferentes personas que están ahí esperando a perseguir diferentes periodistas por expresar una opinión contraria a sus creencias. Y por eso yo empecé a pensar que si vamos a tener un marco para proteger los periodistas, tiene que ser un marco internacional, que no reconoce fronteras. Por ejemplo, si un periodista hoy en día en mi país fuera prosecuted a hablar con un ministerio, un ministro, perdón, israelí, entonces en su propio país puede encarcelar, pero un periodista, ¿cómo puede realizar su labor si no tiene that has an issue with Syria, that, and they managed to actually better explain to the Syrian people whether these two countries should be in war or not. So, again, there are many, many difficulties, right, for journalists working in this part of the world. But I would like also to expand. With time, I found a new challenge that was also very difficult. The fact that the organizations, the companies that own the media, I wouldn't say they have a certain agenda, but they have certain interests, and they would like the coverage of any country to be part of, advancing these interests and showing a certain image that is not fabricating, but it is highlighting more some angles more than the other. So I began to think that the freedom of speech doesn't mean necessarily that you have the right to say what's on your mind, but to have the platform to be listened to. Because now, especially in the age of social media, everyone can tweet and write on Facebook and send out things, but that doesn't necessarily mean that people are being heard or listened to. We have a lot of information out there, but we don't know how much of it is accurate and how much is not accurate. So, again, during my travel, I found out that there is actually to my knowledge, that there is no international convention that protects journalism whatsoever. The only protection journalism has, even in times of conflict, are under the Geneva Convention, that even if they are working with, like they are covering with one of the warring sides, they can still be considered as civilians. And from what we know from watching the news, civilians don't get a lot of protection in conflict, and they often become collateral damage. But yet, despite all these challenges, all these difficulties, I always believed, and that belief helped me move on with my life, is that what we do as journalists is very, very important. The reason I believe journalism is very important is because of a little story we have in the Arab world. I don't know if you heard it. I'll try to tell it to you and hope it doesn't get lost in the translation. The story goes like this. Supposedly there are two men fighting and almost killing each other in the street, in the souk or in the market. And one of the people standing by asks the two men, "Why are you fighting?" And he says, "Because he took a handful of lentil from my house." And people would tell each other, "Why are these two people fighting? For a handful of lentil, it's not worth it." But apparently the story goes deeper. One of the men was actually going into the other man's house and trying to have an affair with his wife. When the other man caught him of the husband, he fled the house and he took a handful of lentils with him. So people would think he's a thief, not someone who's trying to commit adultery, to keep up like some kind of reputation, and to maintain the reputation of the woman he loved, which is the wife of the other man. And in Syria, it turned into a proverb. Everyone says it. He says, "Those who know, and those who don't know, say it's a handful of lentils." So I think this is what we should do as journalists, providing context, explaining to people that it's not a handful of lentils they are fighting over. It's a much longer story. And this story no están peleándose por un puñado de lentejas. La historia es mucho más profunda, pero sin el contexto, todo lo que decimos es irrelevante. People speak about
truth and the fact that we should present the truth. I don't think we can provide the truth. We don't have the capacity to provide the truth. What we can do is present facts, but without the context, these facts are meaningless. Because if I show a car bombing in one of the streets of Baghdad, it's a car bombing, it's a tragic incident, it's a fact that 30 people were killed, but there's a series of events that led into this car bombing. It's the whole situation in the country that led into the car bombing, and this is what people should understand in order to get involved. I think this becomes like much more important when we take a look at the Syrian situation, because the Syrian conflict has affected many countries around the world. There are like, I think, 800,000 Syrian refugees in Germany as we speak right now, and in the rest of Europe, the number would go to 1.5, but I'm not sure of the numbers. Those people were used by politicians inside Europe to advance their political agenda. Some politicians said the conflict in Syria is the worst, we should allow all these people in. And others said, no, the situation in Syria is becoming calm and we should send these people back. And there is some truth to the first statement and some truth to the second statement. But had this conflict been explained well to the audience, to the public opinion, perhaps people could have formulated a more informed opinion on what's happening. And as a result, it would have had less effect on the rest of the world. And things in Syria would have been better. But it's very difficult for me to say that for sure, but this is at least what I think. So basically, this is my whole experience in this regard. I really enjoyed listening to all of you. Me ha gustado mucho escuchar a los otros ponentes y si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responder. Bueno, pues a continuación, si tenéis alguna pregunta para Ela, podéis levantar la mano y one second, let me check. I can hear the translation. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y gracias por lo que ha compartido con nosotros. Aquí en Europa, la verdad es que estamos acostumbrados a oír voces occidentales, así que escuchar su voz, la voz de alguien que vive sobre el terreno, es algo que aprecio enormemente. Gracias. A lo largo de esta mañana, en esta conferencia, hemos hablado mucho de la juventud, ¿verdad? De esa juventud y de su desafección. Yo soy profesora en la universidad. Bueno, aunque todavía me considero joven, además. Sí, me considero joven. Creo que pertenezco a la generación de los jóvenes, pero también soy profesor en la Universidad de Derecho. Y he tenido que explicar el conflicto sirio tantísimas veces. Y la verdad es que muchas veces no sé si soy capaz de transmitir el mensaje correcto a mis estudiantes. Claro, todos conocemos las masacres, ¿verdad?, que han tenido lugar en Siria y en toda la región que usted conoce también. Díganme, ¿qué deberíamos transmitir a los jóvenes y a las generaciones venideras? Sí, que quizá ya no están tan comprometidos con el conflicto sirio. ¿Qué deberíamos decir a los jóvenes para que no exista esa desafección? No creo que haya nada en concreto que tengamos que decir, pero diría lo siguiente. Empecé a trabajar en el año 2004 en el periodismo. Y antes, por supuesto, yo seguía las noticias. Y muchas veces, earlier today, ya, like the United Nations go out and say, for example, Syria is now the worst catastrophe in human history. After 3 years, they would say Yemen is the worst catastrophe in human history. I think the UN said that like a few days ago. Before that, it was Lebanon. Before Lebanon, it was Palestine. Before that, it could be Bosnia. It could be many countries around the world. Unfortunately, as humans, we don't learn a lot from our history. I don't think there is one single thing that people have missed out
Así que no hay algo en concreto que tengamos que decir sobre Siria. We like to think that we are, our conflict is unique, and it has factors that has, and it makes it much more interesting and much more important than conflicts in any other place around the world. But in all honesty, in any country I went to, and most countries I read about, the conflict was the same. And most conflicts, we misunderstand these conflicts. Now we have big conflicts like World War II, which has been analyzed. Many people wrote about it, and there are many theories, and there are many very accurate history books about World War II. And still, we are still finding out new things about this conflict. The same goes for World War I, the same goes for almost any conflict. I think it depends on the angle you're looking at. I think that if I was to say one thing about the Syrian conflict, the Syrian conflict was oversimplified by the media, because it's very complicated, and we as journalists are trained to simplify things for our audience. They tell you journalism is the art of writing something that people would understand at once, while being a novelist is the art of writing something people would read twice. So we try to simplify a conflict that was extremely complicated. And in our attempts to simplify it, the story got lost in the media. So I think if anyone would like to understand more, he has to dig deeper and look at this from different angles. The simple good versus evil narrative doesn't work in this case, as it doesn't work in many cases, unfortunately. Thank you. Gracias. Yo creo que hay una cosa importante, ¿no?, que se ha mencionado también antes en la mesa redonda, y es el tema de la formación. Perdón, no le había dado. El tema de la formación y del estudio, ¿eh?, que parece que se va olvidando. Es decir, hay hechos contrastados y hay hechos muy claros, ¿no? Yo cuando era jovencito veíamos la película Lawrence de Arabia, y nos, vamos, lo llamamos un héroe fantástico, maravilloso, ¿verdad? Pero luego, cuando vemos las consecuencias de todo aquello que se produjo en la época de la descolonización y como muchos de esos conflictos que estamos viviendo ahora mismo, conflictos eternos, pues son producto de una geopolítica, de una manera de entender la historia, pues eso tenemos que verlo, y tenemos que leerlo, y tenemos que investigarlo, y tenemos que estudiarlo, ¿no? Cuando hablábamos antes, ¿no?, de la formación y de la escuela, de las universidades, ¿no? ¿Qué leemos? ¿Qué trabajamos? ¿Qué investigamos? ¿No? Ya sabemos todos que la historia no siempre es la verdad. Hay diversas opiniones, ¿no?, pero hay hechos incontestables. Eso sí que es así. Y no hace falta más que ver el mapa del Oriente Próximo y el mapa de África, que es un cartabón, una regla, y vamos construyendo los países. Nos da igual el Sáhara, los Tuaregs, si se movían o no se movían. Esa es una realidad. Es una realidad, ¿no? Entonces, hay hechos incontestables que están ahí, que luego tendremos cada uno nuestras propias opiniones, pero claro, cuando uno mira Siria, y que si los yazidíes, que si los... O sea, un conflicto soberano con unos gobiernos que han ido poniendo las potencias occidentales. Y esos contextos tenemos que ir, ya digo, transmitiéndolos, o por lo menos que la gente pueda ser capaz de estudiarlos, de verlos, y de no quedarse solamente con el hecho muy concreto que está ahí. Porque, como decía muy bien, pues los conflictos no son de buenos y de malos, ni de negros y de blancos. Hay grises, marengo, perla, ratón y de todos los grises que podamos entender, ¿no? Y yo creo que eso sí nos falta en la enseñanza, por ejemplo. Y sí nos falta en eso que hablabas de la juventud. Es que también la juventud, la senectud y la metitud. Es decir, estamos todos en una época en que probablemente las humanidades y todo lo que pueda significar toda esa cultura de la filosofía, de las narrativas, de los cuentos, se está perdiendo. Y vamos a los hechos muy concretos, que bueno, que se pueden interpretar de muchas maneras, ¿no? Yo creo que por ahí va, porque si no es que no entendemos. Y a veces podemos caer, y lo hablo desde la propia dirección de cooperación, ¿no?, en buenismos, De errores, de que ha ocurrido una tragedia, ¡pum! Actuamos de una manera muy sentimental, muy emotiva, muy rápida, y a veces no damos con la solución que tiene que ser. Y recuerdo el tema de Siria, que nos tocó gestionarlo con los
con los refugiados que iban viniendo, ¿no? Al final todo el mundo quiere tener uno en casa, pero dices, no, no, es que esto no es así, que no es una mascota, que ni tampoco una mascota, ¿no? Que no es un muñeco de peluche, que es una persona con sus sentimientos, con sus vivencias, con sus... ¿no? Entonces yo creo que primero formación y segundo, bueno, pues también trabajar lo que es la inteligencia emocional, por así decirlo, para poder comprender al otro, ¿no? ¿Qué parece? Sí, María José, ahí tienes detrás el micrófono. Hola, gracias por la exposición. Voy a hablar en español porque mi inglés es no todo lo bueno que me gustaría. Hay un concepto que se maneja mucho en la academia que es periodismo de paz, que es en qué medida el periodismo puede favorecer el entendimiento entre territorios que están enfrentados. Y hay otro concepto que también se maneja en la academia, que es media broker diplomacy, y es cuando se utiliza a un periodista que conoce muy bien un conflicto y de alguna manera se lo utiliza para que haga labores diplomáticas. Y en realidad eso queda en llamar periodismo de paz, que es pues que usted pueda hablar con el ministro israelí y pueda a partir de ahí dar un contexto que, en el que a lo mejor se entiende más o se entiende de otra manera porque hay un enfrentamiento. Entonces, lo que yo le quería preguntar es, ¿considera que efectivamente la profesión periodística puede tener en determinadas ocasiones una función un poco diplomática, reservada a los diplomáticos? Porque es un debate que se tiene. ¿En qué medida eso nos hace perder la neutralidad de la profesión o si esa comprensión que puede tener un periodista porque ha hablado con muchas personas, ha viajado mucho y comprende mejor la complejidad, puede favorecer un acercamiento? Gracias. Well, I think the notion, pues creo que la noción es muy interesante. La noción es muy interesante. Pero, sinceramente, yo no creo que un periodista tenga que ser un mediador. In Arabic we say, en árabe decimos he who knows two trades is not good at any of them. Quien conoce demasiados oficios no es bueno en nada. O eres periodista o no eres periodista. O utilizas los hechos y presentas una historia al público o no. Si te conviertes en mediador, entonces te va a interesar mucho más la diplomacia, y no, esa no debería ser nuestra inquietud, o al menos esa es mi experiencia. We had less intense situations, like in Syria, when there were like talks between different parties of the Syrian conflict, and they would try to talk to each other. And many of our colleagues in Syria were tempted actually to play this role, to try to become peace mediators, to convey a certain message between like leaders of protests and then the government official. In my experience, which is somewhat modest, it never ended well, because as you know very well, many of you know, many people think of journalists as spies, no one trusts us, and everyone thinks, be careful what you say around journalists, and they should be careful about what they say in general, not just around journalists. But it will only increase, actually, the level of hostility towards journalists. I think as journalists, we should concentrate on what we do, which is actually trying to understand what's happened and trying to tell the story to our audience with the greatest level of transparency and honesty. Y con la mayor honestidad posible. Also, I'm afraid that when we try to play roles that are the roles of politicians, that we would be tempted to overlook the complexity of conflict and overlook the suffering of people who are part of that conflict. Now we are in 2021, and many people would say, like, the conflict between two countries, like Syria and Israel, should end, and it doesn't make any sense for this conflict to go on. And perhaps that could be true. I don't know. But I know many people in Syria who lost their land in part of Syria that's called Golan, which is occupied by Israel. They have family members who were killed in these in different wars between Syria and Israel. I know people who go every week to south of Syria, opposite the occupied part, and they take a look at their lands and say, someday if we come back, we'll be rich. Someday if we come back, we'll have these
o quizá algún día podremos ocupar estas tierras. I'm afraid that if I attempt to play this role, si whether in this conflict or any other conflict, that I might undermine the suffering of those people. Mediador, and if there's a moral burden for actually neglecting the personal suffering, I don't want it on my conscience that the politicians have on their conscience. Obviously, they don't care about it. So I wouldn't. Personally, from my experience, I'm strongly opposed to actually playing any role other than the role of a journalist. Otro papel que no sea el de periodista. Esa es mi opinión personal. Sí, Leire. Me ha parecido muy interesante. Y a mí me gustaría preguntarle por la actuación de algunos medios occidentales, de muchos medios occidentales que durante muchos años no han enviado periodistas propios a Siria, que han cubierto el conflicto a través de periodistas independientes, algunos de ellos de occidentales también, pero en muchos casos han contratado el trabajo de periodistas sirios, poniendo también así en serio peligro, desde luego en una situación bastante complicada, a esos profesionales. Entonces, sí me gustaría saber, además que ha trabajado usted como fixer, pues su opinión, ¿no?, sobre esta situación. Okay. It's no secret that, no es ningún secreto que los medios de comunicación, media as a business, como negocio, bueno, porque ahora ya no están ganando demasiado dinero. It's not making any profits. Y and actually es, no sending journalists to a conflict area, if you want to be responsible towards these journalists, ser responsables con esos periodistas, es algo muy costoso. Tenemos que pensar en seguros, en protección. In some cases, about having some kind of security guard for those people. You have to do a security assessment, which is very difficult, because even states, like, that have state-like abilities, they're not able to carry out these security assessments. So it's very costly. Así que cuesta mucho dinero. Es muy costoso enviar periodistas a Siria. Así que, bueno, pues puedo entender que así se haga, que haya habido organizaciones que, bueno, pues que hayan tratado de trabajar de una forma o de otra, pero al mismo tiempo, because in both cases, whether you are depending on freelancers, whether these freelancers are locals or foreigners, you're putting these freelancers at risk. I'll give you an example. By 2018, Syria was considered the world's most dangerous country for journalists to operate in, according, I think, to CFI. So, as a result, there was like around 80 or 85 journalists who were killed since the beginning of the conflict to 2018. Out of those 80, less than 7 had contracts. And the rest were freelancers. I know a colleague in Syria who was killed in 2012, and his parents got nothing, his family got nothing, and he was completely dismissed because he was working as a freelancer with the organization that he was working in. So it is tragic for him, and it's tragic for his family. But in the overall picture, again going back to the context, though it is unfair to us, es injusto on the ground, que para nosotros los locales que estamos también sobre el terreno, estas organizaciones a veces tienen que hacer elecciones que no son muy coverage. Éticas. I think this is one of the reasons why there should be some kind of system that allows news organizations to continue disregarding the fact that if it makes money or doesn't make money, because news will never make money. News will never be like gossip shows that would have millions of people watching it. But they are important because you want an informed public opinion so they can vote and they can make the right decision. So perhaps this is more of reasoning why news organization should be a public interest organization and receive some kind of funding. One last note on what you said. It is very difficult for any person who works in journalism because, like, as you know, we deny it, but it's the fact that journalism has very big ego, actually. So it's very difficult for them to do the work and have someone else take the credit for it. But this is, again, the way of life that happens. I think in many occasions it's the only way to continue the coverage of a country as well.
cubrir estas noticias. Conozco a colegas que han sido secuestrados y, claro, han sido secuestrados por ser periodistas, claro, porque no merecía la pena secuestrar y negociar si el periodista no ha de ser occidental. That was the only way for them to actually continue to have work and to provide for their families. So it is unethical. It's very tragic, very sad, but it is the way of life. Nada éticas, pero la verdad es que la vida es así. ¿Alguna última pregunta? Pues, si me permites, voy a hacerte una última pregunta. Vamos a ver. Y un poco enlazando con el debate que hemos tenido anteriormente, tanto el trabajo que han presentado María José Leire como la mesa redonda que nos ha antecedido. Sí que es verdad que, bueno, el buen periodismo y lo que aporta, digamos, el periodismo a esa configuración de esa esfera pública o de la opinión pública libre es contextualizar, interpretar, dar una lectura que sitúe un poco al lector de la noticia, de los hechos, que es precisamente lo que de alguna forma ahora mismo no es apreciado por la gente o que desde luego no está dispuesta a apreciarlo, sobre todo en términos, digamos, monetarios. En ese sentido, claro, al final, trabajando como periodista en Siria, y todos de alguna forma pues, partimos con nuestro background, con nuestro feedback, con nuestro sentimiento, con nuestros prejuicios, al final, a dar noticias, digamos, de la intensidad emocional y dada, digamos, tu implicación personal con el país y con lo que está aconteciendo allí, con los acontecimientos dramáticos que están sucediendo allí, ¿cómo consigue uno de alguna forma blindarse y poder ejercer esa función de periodista, de transmitir esa información, dar un contexto, sin tener la tendencia, por otra parte, muy natural y muy humana, a dar una interpretación personal y querer llevarla hacia una dirección de la información, de eso que está sucediendo y que eso que estás relatando al resto del mundo? There's a very interesting bueno, term hay un término interesante en la cultura árabe takes away from, que, Islam. It's something called que viene del Islam. Jihad al-nafs, which jihad means the fight nifs. Against your own will. Tenemos que luchar and contra while nuestra propia it voluntad. Was used before to justify many bad things, que se ha utilizado para justificar muchas cosas under the pretext or under the name of Islam. Que a veces actually, se hacen en nombre del Islam. The concept es cierto, has some también. Kind of value. El concepto, bueno, in the meaning también that you have to fight your urges. Pero se trata you de que muchas veces tenemos que luchar contra nosotros actually, mismos, contra nuestros impulsos. This is why y ese es el motivo por el cual work es importante trabajar dentro have de una organización. Que haya una jerarquía dentro de esa organización. Que haya un senior, un responsable, alguien que relea lo que hacemos. Y si tú no te has explicado bien, pues que él hable contigo para explicar las cosas mejor. Y es muy importante que haya un editor por encima de nosotros que nos ayude, que verifique los hechos y que garantice y se asegure, además de que esos hechos y que ese contexto carecen de sesgos y que estamos tratando del mejor modo posible de hacer un buen relato de lo sucedido. Pero claro, buen periodismo, ¿quién decide que es buen periodismo? I'll tell you part of my experience in the past 2 years was working in the newsroom. All my experience before was working on the field. And there's a big gap between journalists who work on the terreno, ¿verdad? Y los que están journalists who work on the field understand que that the skill to tell if someone is lying to you is more important than the skill of using the software you use in the newsroom. But when you are hiring for a journalist in the newsroom, you hire the person who knows how to use the, your newsroom software, whether it is iNews or BSN or whatever it is. So there's a gap. So in many cases, the journalists reviewing the work of those on the field, they don't have field experience, so they are unable to do this cross-checking. They are unable to actually help vet what they're reading and actually proofread. So I think there is, that's a flaw within the organizations. Working in the field is more difficult, it pays less, it's more dangerous. So many más peligroso y por eso mucha gente trata de evitarlo simplemente y prefieren ser burócratas. Un burócrata que está sentado en una redacción en un despacho. I think you need someone who has understood what's happening really realistically, and he doesn't have to cover every conflict, but to know the basics of the things you can ask your journalist on the ground to make sure that he has done his homework and he has
hay que hacer o no, y que sea capaz de hacer todo ese esfuerzo. Así que, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues hay que trabajar una buena organización, eso es muy importante. Y siempre tenemos que tratar de ser un buen periodista, siempre vamos a tener tendencias en un conflicto como en el de Siria, está claro en el que casi todas las familias o han perdido a alguien o han visto como alguien ha sufrido de una forma o de otra o han perdido sus hogares, todos tienen ese riesgo del sesgo. Está ahí, pero todos los días nos tenemos que levantar y decir, voy a tratar de hacer mi trabajo bien, contar bien esta historia y voy a tratar de olvidarme del sesgo. Y a veces no siempre lo conseguimos, la verdad es que yo no diré cuántas veces. I wanted just to know what you were mentioning before with the journalists about how important it is to know the local context of the news of the country, of the culture, and also the characteristics of the public you are addressing. Yes, I think this is also very important. Now we are under the impression that we live in an age where information is available everywhere, and that someone sitting in Latin America could find out whatever he wants about China, for example. When in fact it's not, social media has made information very abundant and very easy to see information, but without that context you won't understand the information you're reading. So without having these professionals who are in this case journalists taking these bits of facts and like molding them into a bigger picture to try to explain to people what's happening, they will never make these information won't be of any merit to the person reading, listening or viewing them on any medium. And the fact good journalism will always be good journalism, and language will be the main tool of any good journalist anywhere across the world. Even today, in the age of social media, if you write well, you'll be able to convey your ideas better and people will react to you better. Even if you look at the most famous influencers who do the things that we call frivolous or silly, like people who do fashion or hair or things, it's people who can present their point of view in the best way. They are the, like, they are gaining, if the people who are able to understand what their viewers want and able to present it in the way that those viewers want it, they are attracting the most viewers. Son quienes más clics atraen, ¿verdad? Y los que más interactúan con el público. It's still very important to have, pero yo insisto, sigue siendo importantísimo tener profesionales que moldean esa información de forma que sea comprensible para el público en los distintos países del mundo. Si yo trato de explicar cuál es la situación en mi país, a ustedes puede que tenga éxito al 50%, pero very well versed in Spanish culture or the local culture and tries to explain it to his own people of the same culture, he'll be much more successful, provided that he actually understands the topic. When I explain things, the things I saw here back to my relatives, to my friends back in Syria, I'll be very successful in explaining them because I know what they think is impressive and what they think is not impressive, but as they say in English, what ticks them and what doesn't tick them. So, así que eso también es muy importante. This goes back to the main question. I don't think we should only resort to local journalists. No solamente tenemos que utilizar periodistas locales, no, también no locales, también, claro que sí. Y existe el riesgo de que acaben como Lawrence de Arabia, sí, en una versión distorsionada de los eventos. Pero también hay probabilidades de que, bueno, de que de ahí salga una muy buena historia. Muchas gracias. Terminamos ya, pero sí quería recordar, sin hacer spoiler, evidentemente, que el jueves tenemos otra jornada, ¿no? Hoy hemos hablado de bastantes cosas y me quedo con lo que precisamente va a ser el leitmotiv de la jornada próxima, que es la verificación. Para que haya una buena información, tiene que verificarse los hechos, tienen que utilizarse los datos concretos y reales, ¿no? Entonces tendremos a Miren Gutiérrez, que es especialista en ese tema, y sobre todo cómo utilizar los datos para la educación y también para la acción de la transformación social, que es muy importante. Estarán también con nosotros Carlos Bajo, de Planeta Futuro, y estará también Beltrán, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, entre otras cosas, porque, bueno, pues gracias al trabajo que están haciendo en la frontera de Eritrea y Etiopía, pues podemos conocer muchos de los datos y de las realidades que están ocurriendo en la guerra en este momento en Tigray, ¿no? Entonces, bueno, os esperamos el próximo jueves,
porque creo que va a ser muy interesante y es una manera también de que las ONGs y de que otras entidades y grupos puedan aprender, ¿no? De cómo utilizar, insisto, o cómo poder verificar muchísimos datos concretos que se nos escapan a veces entre tanta masa informativa. Mi esquer, doctor Sagatí, ¿qué tal? Pues tengo un arte. Vale. Gracias.